A esta hora, Talabartería El Monte, venta por mayor y al detalle en el kilómetro 185 de la ruta 5 Sur, lado norte en Curicó. Benjamín Moreno, el diputado del campo y las tradiciones de nuestro país. Dronac, fumigación agrícola de calidad. Ecusvet, clínica veterinaria equina del doctor Javier Tapia Berli. La Buena Carne, una norte esquina 6 Oriente en Talca, la esquina de la buena carne. Herrera Hermanos, cosecha de forrajes. Rincón Equino, entregamos en la comodidad de su hogar miles de productos al mejor precio y además contamos con odontología equina. Gasta menos. ¡Lo logramos! Este 2022, el gas más barato de Chile. 2023, ¡vamos por más! Bernardo Vázquez Bobadilla. Carnes La Fortuna. Carne laminada y porcionada según la necesidad de su negocio. Super Caballo. Suplemento alimenticio completo. Escuela Agrícola San José de Duao. Única con mención equina en Chile. Y Claudio Flores, sonido e imagen. Más que un servicio para rodeo, somos una experiencia profesional. Presentan esta transmisión en vivo. Síganos por nuestras plataformas de Facebook, YouTube e Instagram como Claudio Flores Imagen. Claudio Flores Imagen. Somos el canal del rodeo de la zona centro-sur de Chile. MC Remolques. Somos fabricación de remolques para todo tipo de cargas, con un enfoque especial en carros para caballo, estilo americano. Fabricamos carros según la necesidad del cliente. Usamos los mejores materiales del mercado, diferentes medidas y colores, finas terminaciones. Para consultas y cotizaciones, llámenos al más 569-4205-8000. Búsquenos en Instagram como MC Remolques. MC Remolques. Calidad a toda prueba. Estamos ubicados en San Fernando, Chile. En Curicó va a encontrar una talabartería de gran trayectoria y excelente calidad. Talabartería El Monte. Somos fabricación de artículos corraleros, ventas por mayor y al detalle. Contamos con una gran variedad como riendas, lazos, cabezadas, cinturones, cartucheras, billeteras, bozalillos, monturas, estribos, espuelas, carpas para caballo, mantas y mucho más. Todos nuestros productos son garantizados y de gran calidad. Contáctenos al más 569-8721-9273. Único local en kilómetro 185, lado norte, ruta 5 Sur, en Curicó. Talabartería El Monte. Calidad garantizada. La Buena Carne. Ricas carnes nacionales, todos los cortes. Vacuno, pollo, cerdo, todo en un solo lugar. Roticería, panadería, pastelería, lácteos, abarrotes, licores y mucho más. La Buena Carne, las cosas ricas de Talca, en una norte, esquina 6 Oriente. Visítenos y se sorprenderá. Nuestros productos son con altos estándares de calidad. La Buena Carne, la esquina de las cosas ricas en Talca.
Clínica Veterinaria y Centro de Reproducción Equina Ecusvet del Dr. Javier Tapia Berli ofrece servicios de inseminación artificial, transferencia embrionaria, congelación seminal y banco de semen. Además, dentro de sus servicios clínicos cuenta con radiografías, ecografías, cirugía electiva, consultas a terreno y asesorías integrales a criaderos. Clínica Veterinaria y Centro de Reproducción Equina Ecusvet del Dr. Javier Tapia Berli. ¿Ya conocieron nuestros servicios? Mi nombre es Javier Tapia Berli, médico veterinario. Los invito a visitarnos en el kilómetro 11, camino a Colbún, o agenden su visita en terreno. ¡Los esperamos! Rincón Equino trae para ustedes los mejores suplementos, alimentos, vitaminas, accesorios y todo lo que necesita para su caballo. Las mejores marcas a los mejores precios, con entregas en la comodidad de su hogar sin costo adicional. Además cuenta con asesoría gratuita para todos sus clientes y también servicio de odontología equina a cargo de su dueña, la señorita Camila Donaire Barrios, médico veterinario de la Universidad de Concepción. Contáctenos en nuestro fondo WhatsApp +569 8501 0989. Búsquenos en Instagram como Rincón Equino. Despachamos en la 7ª-8ª región y enviamos a todo Chile. Rincón Equino. Una empresa consolidada en el rubro, 20 años de experiencia. Contamos con 5 equipos disponibles para atender desde la región metropolitana hasta la 8ª región. Contamos con modernas máquinas de última generación. Cotice y trabaje con nosotros. Herrera Hermano, sabemos de forraje. Ruta 5 Sur, kilómetro 264, comuna de Maule. Super Caballo, producto único en el mercado, suplemento completo para la dieta del caballo en entrenamiento y competencia, 4 en 1, multivitamínico, isotónico, protector articular y mejora para los cascos, un producto fácil de usar al ser todo en uno. Contáctenos y conozca de Super Caballo en www.supercaballo.cl, en nuestro WhatsApp al +569 6149 2826, o en Instagram como Suplemento Super Caballo. Suplemento Super Caballo. ¿Sabía usted que en Talca cuenta con un especialista en carne porcionada en la medida justa para su negocio? Así es, Carnes La Fortuna, enfocada en entregar productos frescos y de calidad. Entre nuestros productos contamos con churrascos de vacuno, pollo y cerdo para sangucherías, fuentes de soda y restaurant. Bandejas porcionadas para almacenes, minimarkets, supermercados con carne molida, bistec, chuletas de cerdo, carne picada, osobuco de vacuno, cazuela surtida y mucho más. Haga rendir su negocio con Carnes La Fortuna. Despachamos de lunes a sábado. Carnes La Fortuna, en 3 Oriente, esquina 6 Sur, 976. Para consultas y pedidos, +56 9 4256 4058. Visítenos también en redes sociales como Carnes La Fortuna o visite nuestra página web carneslafortuna.cl.
Liceo Agrícola de Duao estamos practicando doma. La doma consiste en fortalecer la relación persona-caballo. Yo les enseño una técnica en base al lenguaje con el caballo. Tienen que aprender todo cómo los caballos se comunican en forma corporal. Acá hay medialunas, hay picaderos, tienen unas maravillosas pesebreras, instalaciones son de primer nivel. La escuela es, aparte de ser preciosa, tenemos buenos profesores, un espacio gigante para aprender. Aparte de los caballos, se enseña de la agricultura, se enseña todo lo que tiene que ver con el campo chileno y nuestras tradiciones también. Sombrerería Río Aconcagua. Venta de sombreros a medida, chupallas, planchados, transformaciones, arreglos en general. Además, mantas, espuelas, taloneras, rienderos. Don Jorge Castro Rojas los espera en 25 Sur, 9 y media Oriente C, Villa Francia, en Talca. Haga sus consultas a nuestro fono WhatsApp más 569-9766-4345 o llámenos al 992-44-0662. Sombrerería Río Aconcagua. Expertos profesionales en chupalla y sombrero de huaso. Bienvenidos. Aquí comienza En la pata de los caballos. Un programa de Claudio Flores Imagen. En vivo por Facebook y YouTube. El canal del rodeo y tradiciones, Zona Centro Sur. Una amena y grata conversación, grandes invitados. Aquí comienza En la pata de los caballos. Conduce Carlos Eugenio Sepúlveda. En la pata de los caballos. Hola amigos, aquí estamos nuevamente en la pata de los caballos. Se va a repetir el plato, este es un invitado que lo hemos tenido en de las temporadas anteriores, pero esta vez queremos conversar un poco, saber un poco más de dónde viene, de dónde son sus orígenes, quién le picó el bichito para estar hoy día, ser uno de los viejos más queridos por la afición corralera, los viejos, un viejo acampado. Nació para acá, para el norte, él se define como sonnino por fue adoptado por allá, lleva muchos años en esa zona, echó raíces y crió su familia allá. Es un tremendo jinete, 3 veces campeón nacional, varias veces segundo, y vamos a seguir su trayectoria con varios compañeros. También ha estado en grandes criaderos, es un dirigente nato, fue director de la federación, también presidente, es el último presidente, el anterior, digamos, de Osorno. Y además es criador, está criando caballos, sigue el criadero de la familia, criadero Río Claro, ¿ya? Y como vamos a ver, también está criando nietos que están dedicados al rodeo. Don Ricardo de la Fuente, Cacaro de la Fuente, bienvenido, Cacarito, a la pata de los caballos nuevamente. Gracias, amigo. Un gusto estar contigo una vez más. Aprovecho de saludar a todos sus audiencia, que sé que es mucha. Mira, ha crecido. Yo estoy feliz porque yo esto lo hago porque me encanta. Creo que estamos haciendo un aporte para dejar la trayectoria al rodeo, la historia del rodeo. Los viejos que llegan hoy día al rodeo, que son muchos, porque está llegando mucha gente nueva. Tú sabes que hay en todos lados, nos están faltando cupos, las asociaciones ya no dan abasto, se están creando nuevas asociaciones, se están creando nuevos clubes, porque esto realmente no lo van a parar tan fácil. Es mucho el interés que hay por integrarse, por llegar gente nueva que quiere llegar al rodeo. Pero ellos no conocen nuestra historia.
Y yo creo que si, sin saber de dónde venimos, es muy difícil apuntarle para poder, en el fondo, queremos que la gente conozca nuestras raíces. Y parte de nuestras raíces, no te estoy diciendo viejo porque eres un viejo, viejo de corazón, te quiero mucho, pero eres una persona que tiene, eres parte de la historia del rodeo. Tuviste un periodo entre el año 72 y el 80, tremendamente exitoso corriendo la vaca, pero también has sido por muchos años, fuiste director de la federación, presidente y director de tu querida asociación Osorno, ¿ya? Y la verdad es que yo creo que, como dijo en algún minuto Pelele, al rodeo hay que darle y no quitarle. Y tú eres un viejo que le ha dado toda la vida y yo creo que le ha quitado poco. Entonces, Cacaro, primero quiero saber de dónde venís, de cuál es el origen de tu familia. Esto partió en tu papá, en tu abuelo. ¿Cuándo parten de la fuente de caballería? Pucha, yo no me pregunté en años porque deben hacer muchísimos años atrás, porque esto de la caballería debe ser muy, muy antiguo, porque la familia mía, mis abuelos paternos eran de Rinconada de los Andes, y mi abuelo paterno tenía campos grandes en La Ligua. Y de por ahí llegaron estos viejos, y mi bisabuelo de la Fuente, se llamaba don Julio de la Fuente de Barahona. Este caballero, para el segundo o el tercero de línea que estaba en San Felipe, para la guerra del 79, ya entregó caballos, no me acuerdo qué número, pero las más de 50 caballos. Algo 80 caballos pasó él para la guerra del 79. Y la curiosidad que los caballos, algunos de esos volvieron a donde mi abuelo, un número de caballos que tampoco me acuerdo, pero alrededor de 25 o 30 caballos volvieron de este viaje por el desierto de Chile. Bueno, o sea, desde esa época es la crianza de la familia de la Fuente. Después ya mi tío Julio, mi papá y mi tío Enrique de la Fuente ya entraron a cuando partió la Federación de Criadores, entraron a tener caballos inscritos. Y antes de eso, corriendo en caballos de lo que se lía. Correcto. En esa época, el vecino de ellos era don Ernesto Quiroga, y ahí donde don Ernesto Quiroga estuvo don Chuma Celis, que vivían, las casas de los fondos no estaban ni a un kilómetro. Y estaba don Ernesto Quiroga y un tío de nosotros, don Gregorio de la Fuente, y este caballero tuvieron grandes jinetes y tenían un corral ellos ahí, los de la Fuente con los Quiroga. Y estuvo en Chuma Celis, estuvo en Rodolfo Urbina, estuvieron grandes jinetes ahí. Entonces por ahí estos viejos sacaron la ¿cómo se llama? Se completaron la afición y posiblemente se pulieron un poco más. Yo a mi papá alcancé a correr un par de rodeos, pero hace muchísimos años, yo ni me acuerdo cuánto es. Imagínate que yo llevo 60 años ya en Osorno. Yo tengo 80 años, cumplí 80 años, y hace 60 que estoy en Osorno. Y de esa época me recuerdo que estos caballeros ya, por ahí he hecho un par de carreras con mi papá. Llegamos a un rodeo de Curicó y anduvimos bien con mi papá, hasta en el Champions se dio vuelta, y terminé corriendo con don Nano Barra. El papá de Memito. Y salimos tercero ahí, en ese rodeo de Curicó. Bueno, y después yo ya me vine al sur con mi afición. Pero cuéntame, tu papá, tu tío Julio, tu tío Enrique, ellos corrieron competitivamente o solamente recreativo? No, es que en esa época la competencia era muy diferente. Por supuesto. La competencia, porque los grandes rodeos, yo me acuerdo lo que contaba mi papá,
cuando ellos eran chiquillos, jóvenes, y mi abuelo les decía, esta semana vamos a ir a correr a las bateas, donde los Quiroga. A la semana siguiente iban a correr donde hospital, donde perfecto de la fuente, se llamaba el caballero que fue mi padrino. ¿Pariente tuyo, no? Y era mi padrino, primo de mi papá. Primo, ya. Yeah. Después se iban a la hacienda Culeo, eran rodeos así, hacienda. Bueno, y el gran rodeo de toda la vida era el de la Quinta Normal, y por ahí ellos estaban todos presentes, porque ahí donde se juntaba la caballada, la caballada, como se llama, competitiva, esa era la gran competencia. Pero estos viejos eran todos, yo creo que más aficionados que ahora. Mi papá contaban que salían con un piño de yegua, y salían desde Rinconá y llegaban hasta Curicó corriendo. Y las yeguas ahí a tierra. Hoy día la andada más larga es de las pesebreras al picadero. En esa época los viejos caminaban re mucho para llegar a un rodeo. Y había mucha competencia entre amigos. Era una competencia, yo creo que bastante más entretenida. Hoy día estamos muy profesionalizados. Yo creo que esta parte que ha profesionalizado tanto el rodeo lo ha dejado de ser de amigos, porque hoy día verdaderamente yo creo que el rodeo no es de amigos. O sea, a ver, yo creo que el rodeo sigue siendo de amigos. Hay muchas amistades que perduran de épocas anteriores, pero no son amistades que se están haciendo hoy día, son amistades que llevan muchos años en el rodeo, pero el rodeo ya no es una fiesta donde la gente vaya a entretenerse, vaya a disfrutar, vaya a estar con su en una competencia sana. Hoy día la competencia nos tiene a todos y estamos todos de alguna manera muy tenso en un rodeo porque no hemos premiado, porque no hemos llegado al champion, porque no hemos metido al cuarto toro, porque no hemos juntado puntos, porque bla, bla, bla. Entonces, en eso estoy de acuerdo contigo. Creo que la competencia nos tiene medio nubladito. Sí, te digo yo lo que pienso. Para mí la competencia hoy día, el rodeo está muy profesionalizado. A lo mejor si tú lo miras como corría como tal, sin duda que es mucho mejor a la antigua, porque hoy día, por Dios que hay grandes caballos, hay caballos pero extraordinarios, sensacionales. Mira que en la mejor época en que yo salía a mirar rodeo o a participar, dará lo mismo, no habían los caballos que hay hoy día. Había la excepción de que corrían caballos que corrían bonito, pero caballos como corren hoy yo creo que no, en la época antes no había caballos tan buenos. Sí, contra eso, hallo yo que, tal como dijo mi amigo Juan Carlos el otro día, hoy día yo le pregunto al jinete más pintado de Chile, ¿quién fue primero en el ranking de potro el año antepasado? Nadie tiene idea, a mí no me pregunté porque no sé ni el ranking de este año. Los caballos van un año al rodeo, van al Champion de Chile, en el ranking del Champion de Chile lo hacen por lo que la gente ve correr en Rancagua, y posiblemente esos caballos, o por lesiones o porque se reventaron, no llegan al otro año. Entonces el rodeo, con esa exigencia, se está viendo correr, se están viendo muchas atajadas, pero en desmedro a la duración de los caballos. ¿Cuántos años corrió Contendú la yegua longaviana? Que Don Chanca no era muy suave. ¿Cuántos años corrió la Tula, el Huila, la Endemoniá? Caballos de ese corte que eran súper buenos, pero se corrían de otra forma, más suave, aguantaban. Y hoy día, mira, te cuento una cosa, el profesionalismo donde nos lleva. Yo me acuerdo que el primer año que yo participé en un campeonato nacional, que fue el año 70, se corrieron 72 rodeos. El año 70 fue, nosotros, 72 rodeos en el año, fue ese creo que fue el rodeo de Talca. 69, no me acuerdo. 70. Sí.
72 rodeos en todo el año. Y este año en Chile se corrieron más de 600 rodeos. Entonces, esa es otra cosa que está haciendo que el rodeo no sea el entretenido de antes, porque yo te digo, en la media luna de Pelarco nomás, ¿cuántos rodeos hay en el año ahí? Un montón. Antiguamente se hacía el rodeo de Pelarco para ayudar al cura a echarle una pintada a la iglesia, por último, para comprarse una sotana nueva. O como dijo don Guillermo Gutiérrez, cuando le hicieron una colecta para la capa del cura, y empezaron a juntar plata por todo el pueblo, don Guillermo dijo que lo capaz gratis. Entonces esas eran las fiestas bonitas de antes, que eran de la familia. Tú dijiste que tu primer campeonato nacional corriste el año 70. El 71 y 72 fue esa temporada cuando corriste en Rancagua con don Ubaldo García, con el original Cazuela García contigo, corriendo la Risueña y la Borrachita. Ahí claro, fueron campeones de Chile. ¿Y esos caballos de quién eran? La Risueña era criada por don Oscar Daniel, que en ese tiempo era el abuelo de Tobías Lavés. Perfecto. En ese tiempo yo le administraba el campo a él, acá, en Crucero de Río Bueno. El de él era la Risueña, y la Risueña la amasó un caballero que se llamaba Lucho Concha, y él me la entregó a mí, la llevo y yo la hice correr. Y la correcto, otra yegua, la que corría Guatón García, era una yegua que era de Ramón González. Era una yegua que se llamaba Borrachita, que en ese momento tenía su año. Tenía, no sé, creo que 17 años, algo así. Y la yegua la tenía Ramón para las crías, y en fin, que no se pudo preñar nunca. Y la yegua estaba acá donde Samuel. Y nosotros teníamos la Risueña de Sucupá, y Ramón le dijo al guatón, oye, píllate la Borrachita y aliviánenla y córranla. Y la Borrachita era una de las yeguas que había buena corriendo en un par de años anterior a eso. Era una yegua mulata, grandota, así, no era muy bonita, pero era buena. Así que se juntaron esas dos yeguas por cosas del destino y llegaron a Rancagua corriendo unos novillos, pero muy pesados. En ese tiempo estos novillos pesaban 500 kilos, ninguno más liviano. Es cosa de ver las fotos, tremendos animales, los cachos gruesos. Y de todo, en ese champion no se corrió el novillo americano de hoy, porque hoy día nosotros estamos creando y criando novillos para el rodeo. En esa época no. Y sobre todo que estos novillos eran novillos para hacer negocio, porque en ese tiempo el ganado no se podía venir para el norte, porque había una ordenanza, había una ley del país que los novillos no podían venir al norte así nomás, así tenían que dar unas guías, era re complicado. Así que esos novillos eran de más de 500 kilos, que llegaban y se mataban al día siguiente el rodeo. O sea, eran muy pesados. Allá en el norte quedaban, esa carne quedaba en el norte. Claro. Se cambiaban al tiro los novillos, claro. Ya. Oye, bueno, al año siguiente, ese año, después al año siguiente corriste un par de temporadas con Tabín Rey, con Gustavo, claro, Rey. Nos juntamos por acá, por Osorno, como el año, corrimos el 73 nomás en unas yeguas, una pareja de yeguas que eran criadas por mí y el guardián con el estribillo, que el estribillo había llegado, había llegado poco tiempo acá, que lo compró don Alberto Echual, y don Alberto Echual se lo pasó a Taín para que lo puliera y lo pusiera a punto, y le quedó tan a punto que el caballo ese año Taín se ganó la exposición de Osorno en la rienda, cuando la exposición de Osorno tenía rienda, pero buena. Hoy día
hoy día había tenido que patalear mucho el negro y sotito para ganar al estribillo. Tenía muy buenas patas y era muy recontra volveor. Bueno, ganó la rienda y ese caballo ese año también fue premiado en la exposición, porque se presentó, lo presentó don Alberto, y bueno, ese año nosotros salimos tercero en Talca. ¿Pero el guardián de quién era, el guardián segundo? Era mío. ¿Ese era tuyo? Era mío, era el guardián segundo, era hijo de una yegua así llamada Racional, una hija del Rayo. El Rayo era quebrado al tiro, era muy linda, preciosa. De una yegua se llamaba Rayita, de ahí salió y preciosa yegua, y el estribillo, como te cuento, era de don Alberto, y ya el estribillo ya había demostrado ya lo que era, y se le empezaron a poner yegua, el estribillo corría y se le ponían yegua. El mío no, porque el mío era un gato, nadie le quería echar una yegua. El guardián era un caballo muy delgadito, muy, corría muy lindo, tenía mucha velocidad. Ahí en Talca aparecieron eso. ¿Y el guardián segundo, a quién se lo vendiste tú? Me lo compró Abelino Mor en un remate, cuando yo me acuerdo que se pagó mucha plata por ese caballo, pues yo compré 40 hectáreas de suelo con la plata del caballo. No menor. Y, sí, con eso agrandé mi campo. Yo y el remate lo hizo la Feria Osorno, en el fondo don Alberto, y él me permitió llevarlo al remate del caballo. Y ahí lo compró Abelino. Y Abelino ganó, pero todo lo que quiso en el guardián en la zona de Temuco. Era muy difícil ganar a Abelino con el caballo que le pusieron. Le anduvo muy bien el caballo. Y después, el año 75-76, ahí saliste segundo con la Cacarita de la Ñajuana, también con Tabín. Claro, ahí llegaron las yeguas nuevecitas, las dos yeguas. Yo me acuerdo que, bueno, ganaron dos o tres rodeos acá, no son los rodeos que fueron, ganaron. Y me las quiso comprar Don Jorge Lacerda. Sí, dale nomás, te estamos escuchando. Que en esa época don Jorge Lacerda las quiso, las llevó a él. Y después que terminó el rodeo de la exposición que lo ganaron, don Jorge me entregó un cheque en blanco y me dijo, llénalo y me decís después cuánto lo pusiste. Y yo, el piojo más chico que tenía en el puerto, un perro, no las quise vender. Ahí quedaron y bueno, ese año salieron, empataron el Champion de Chile, que empatamos con mi amigo Pedro Vergara y Ramón, desempatamos tres veces y al final se nos anduvieron cansando las yeguitas, porque eran nuevecitas, sobre todo la Juana tenía poco más de 5 años. Y esa fue la historia de esas dos yeguas. ¿Esas dos yeguas son de tu criadero, de Río Claro? Claro, eran Río Claro las dos. Y antes de seguir, ¿el criadero Río Claro lo fundaste tú o tu padre? No, mi papá. Criadero Río Claro tiene muchos años, ¿no? Yo ni sé cuántos años tiene. Pero por ahí hay un libro que creo que lo está siguiendo el Nico. Habían caballos de hace muchísimos años, la cuestión no me acuerdo, mucho. Y estos viejos seleccionaban por caballos buenos para andar en el cerro, por caballos buenos para lasear en ellos, le echaban un poco al lote, ¿eh? Hoy día estamos más purificados, no sé si será tan bueno para el rodeo, porque los caballitos hoy día están llenos de lesiones. Esta yegua de la que estamos hablando, yo nunca escuché que tuvieron un dolor de una mano, de una corva, nada. Eran yeguas firmes. Pero Cacaro, tocabas de decir que eran yeguas nuevas que se ganaron tres rodeos, sí. Y salieron y después llegaron al campeonato nacional y empataron tres veces el campeonato nacional.
y era lo normal. Todos los caballos de esa época salían a 3, 4, 5 rodeos y se terminaba la temporada. Tú me estás diciendo que habían 72 rodeos a nivel de todo Chile en un año. Corría muy poco. Por lo tanto, claro, también además se cuidaban los caballos. Si, tenemos que entender que hoy día, si metemos ahí en la app, podemos revisar, no hay ni un caballo de los de competencia que corra menos de unos 12, 13 rodeos por temporada. Entonces, los caballos de nosotros, bien es cierto, hoy día corremos en puros rodeos provinciales. Antiguamente corríamos en rodeos que daban 10 puntos, más uno en la serie, los puntajes eran más grandes. Por eso cundía más la suma, pero no había ninguna pareja de caballos que corriera toda la semana. Nosotros corríamos, no sé, dos rodeos en el mes, a lo mucho. Corríamos poquito. Entonces, por eso creo yo que era el producto de que aguantaran los caballos muchos más. Y además los sacaban más tarde. Normalmente los caballos que han durado salen a correr a la competencia no antes de los 10 años, 9, 10, por ahí. De las yeguas mías, la yegua La Juana salió a correr muy nueva. Pero yo creo que se aguantó mucho porque la verdad que era una yegua que le gustaba correr y era una yegua maciza. Era una yegua que pesaba kilos, tenía unas tremendas piernas. No hacía ningún esfuerzo para correr. Pero como te cuento, eran yeguas nuevatonas. Después ya, claro, después se maduraron, pero claro que la regla general no era esa. La regla general era sacar caballos ya un poquito de más edad, los rodeos de más peso y con menos continuidad. Corrían un rodeo, dos rodeos al mes y chao. Había que ponerle un montón de color al caldo para que anduviese bien la cosa. Y por esa razón llegaban buenos a Rancagua. Los clasificatorios creo yo que aborrean mucho a los caballos. Los caballos en los clasificatorios yo creo que va quedando la mitad. Fíjate tú una cosa, eso tienes que haberlo visto tú mucho. La mayoría de los caballos, esos que se ven en los clasificatorios, que están extraordinarios, que ganan con unos tremendos puntajes, con una inmensa atajada, normalmente los campeonatos de Chile no llegan tan buenos. Son las excepciones. Hay muy pocos ganadores de clasificatorio que han collereado en Rancagua. La gran mayoría van quedando en el camino. Claro. Claro, se les exige mucho. Bueno, pero es la fórmula que hoy día existe, que está funcionando para poder seleccionar y que esto sea una pirámide y que puedan llegar los afortunados que lograron premiar y no es la única manera de poder hacer Rancagua con una cantidad que yo creo que sigue siendo exagerada. Me estoy a lo mejor disparando los pies porque uno siempre quiere que los caballos de uno puedan llegar, pero en la práctica un campeonato nacional que está durando 4 días y ya se está pensando en un quinto, donde la competencia ya son 4 días, porque hay 2 series al menos que se corren el día jueves, y a eso súmale que apuraron harto, trataron de hacer más cortas las ceremonias, todo, pero el Champion de Chile, o sea, la serie de campeones partió a las 5:30 de la tarde. Claro, tal vez eso sea un poquito exagerado, ¿no? La gente que va a Rancagua, vamos todos a mirar, correr. Hay muchas cosas que se puede sacar, pero eso, te repito, dejémoselo a los dirigentes. No, estoy de acuerdo contigo. Eso, no nos metamos en algo que no podemos cambiar ni tú ni yo, digamos. Claro. No nos gusta, a ninguno de los dos está claro que nos gusta mucho cómo está hoy día funcionando, pero es lo que hay. Claro. Bueno, después ya saltamos al año 77 y 78. Corriste con Julio Buchmann y ahí ganaste, fuiste campeón de Chile en el Rastrojo y la Goraque.
Claro, ganamos en el retrojo con la Goraquía. También dos caballos hijos del guardián. El rastrojo era muy pariente del guardián segundo, de las madres. Era un caballo macedón grande, pero era muy bueno, muy bueno. Ahora la Goraquié, de otro planeta. La Goraquié era una yegua fantástica, feota, una yegua lazana, pero muy, muy, muy buena. Uf. Hay que patalear mucho, yo creo, para tener una yegua tan buena como fue la Gora. Buenísima. ¿Esas dos yeguas de quién eran? De Julio Bushman. ¿El caballo y la yegua? Los dos criados por él. La Goraquié era hija de una yegua del Arrocito. El Arrocito era el comunista. Sí, de ahí. Claro. Había caballa muy recontra buena acá en Osorno que no alcanzó a salir porque aquí en Osorno la competencia era terrible en ese tiempo. Y yo siempre cuento que en esa época, por ejemplo, había un potro aquí que se había herido más o menos en esa época para Brasil, en el 80, en el 82. Yo no recuerdo haberme subido en un caballo mejor que eso. ¿Cuál era? Se llamaba Señuelo. El hijo del taco, la presumía. Claro, es un caballo que se le compró a Ramón y era pero espectacular. Y hoy día cuentan en Brasil que, o cuentan los argentinos, yo no conozco a los viejos de Brasil, el caballero que compró este caballo acaba de morir hace un mes. Maneca Costa. Y este a mí me contaba Víctor Ezevich la semana pasada que estuvo en su casa yo, me decía que la caballa de Brasil, lo mejor que hay, son nieto o nieta o bisnieto del Señuelo. Es verdadera locura la que hay por la sangre del Señuelo allá. El Señuelo, si no me equivoco, ellos tienen una estadística que hacen un registro de mérito de todos los potros, donde le sacan su competencia, le dan un puntaje por lo que ellos hicieron compitiendo, por lo que hicieron en morfología, y en la descendencia también le da puntaje, lo que hacen los hijos, los nietos, los bisnietos. Y en ese puntaje, el número 2 de la estadística del Señuelo, el 2 de Brasil. Estamos hablando que aquí en Chile nosotros producimos del orden de 5.000 potrillos al año, y ellos allá tienen 40.000. Y el Señuelo, en esa masa, el Señuelo es el número 2. Claro. No, 40.000 caballos tienen estos viejos locos. Ellos producen 40.000 al año. Hay estancias que tienen más de 1.000 yeguas. Y no una, estamos hablando 20. Por eso que llegan a esas cantidades de cría. Ya. Ahora, es un país que tiene también muchísimo más habitantes que nosotros. Pero el consumo del caballo criollo está básicamente en Río Grande do Sur, Mato Grosso, en la zona sur de Brasil, más cercano a la frontera con Argentina, con Uruguay, con Paraguay. En esa zona es donde se consume y se crían los caballos criollos argentinos, es de brasileños, que son los que tienen sangre chilena, y ahí estuvo el Señuelo con Maneca. Tuvo el Señuelo que un caballo y ganó muchas competencias. Los hijos de él, yo vi ganar un hijo de él una vez. Nos tocó en un año que estuvimos en Estello, ganó un hijo el Señuelo. Así que, pero siempre con Diego. Con muchas yeguas mezclas de ellos, mucho negro también, que otro caballo que es el primero ranking, que también venía de Chile, así que es la mezcla que ellos les funcionó. Ellos no tienen la mezcla de taco con estribillo que tenemos nosotros como la más productiva, la de ellos es hornero con no me toque, y a esa mezcla le pusieron arriba el Señuelo. Usted está bien instruido, oiga. Es que estuve metido en ese cuento un tiempo, pero ya hoy día ya eso ya murió, pero sí
tengo contacto con ellos y sigo viendo la estadística de ellos, porque creo que hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de esos viejos también. Y tú mismo cuando vayas a Argentina te tenés que encontrar con cosas novedosas, porque son viejos muy acampados, son viejos muy entretenidos. Don Víctor tuvo al Facón, que es de ahí de la zona tuya, el Curitoro Facón, un poquito más al norte tuyo. Sí, y, no sé si pues, los claro, y el Curitoro Facón es un caballo que es el que más dio en la rienda, es un hijo del sembrador, que era de don Víctor Sage, donde estuviste tú. Claro. Oye, después corriste un cuarto animal con Panchito Navarro, en la Pícara y la Ñajuana. Claro, ahí estuvimos cerquita, fue el mismo año que ganamos con Julio en la Goraque con el Rastrojo. Ahí corrimos con la Pícara y la Juana con Panchito. Ahí metió el diablo la cola, estuvimos encima. Gran compañero Panchito. Y pero sácame una duda, la Pícara... era Hernán Monsalve. Ya, claro, Panchito tuvo prácticamente toda su vida con los Monsalvo. Sí, que Pancho tenía también una pareja con Hernán. Y además tenía la Pícara con la Juana conmigo, que las corrimos juntos. No me acuerdo cuál fue la razón que corriéramos juntos. Ya. Y muy buena la Pícara y Pancho muy bueno para correr. Pancho era gran compañero. Muy bueno. El primer clasificatorio que se hizo en San Clemente lo ganó con don César López corriendo Panchito Navarro, que fue la, ya tenían hartos años los dos, pues era la patrulla juvenil que vino acá y se guasteó a todos los viejos. Ahí Panchito Navarro. Después, el año 79 y 80, corriste con Enrique Chuan. Ahí corrieron el Vespertino con el Estribillo nuevamente. Te volviste a tomar con el Estribillo, porque el Estribillo siempre lo corrió tu compañero cuando fuiste tercero con Tabín en Talca, y ahora ya en Rancagua corriendo con Tito, fueron campeones de Chile, el Vespertino con el Estribillo. Claro, pero primero, el año antes el Estribillo, o dos años antes, que acordarse que el Estribillo fue campeón con el Vistazo, con Tito Chuan, el hermano mayor de Enrique, y Luchín Domínguez. Sí, claro, pero es que aquí estoy poniendo los campeonatos tuyos donde tú estás participando. Esa es la campaña, estoy con la campaña tuya. Efectivamente, el Estribillo fue dos veces campeón de Chile y una vez tercero. Te vi una declaración cuando terminó ese rodeo que estaba muy molesto. Parece que hubo parte del público que no se portó bien ahí, Cacaro. No, es que la gente estaba con don Ramón. ¿Ya? Y toda la barra era para don Ramón. Entonces nosotros corríamos, nos pifiaban, nos tiraban cuestiones para abajo de todo. Entonces por ahí a mí me cuesta re poco calentarme, soy igual que tú. Entonces me molestó, por ahí hice el comentario, ya. Claro, pero no, don Ramos la compuso toda, porque don Ramos dijo que lo habían ganado bien. Y nada más, fue una de las cosas que pasó. Igual que a nosotros después cuando corríamos a Tizal, ¿te acuerdas cuando nos pifiaron? Pero claro. Claro, bueno, la gente tiene toda la ¿cómo se llama? No sé, pues se pueden ir para cualquier lado, para el lado que quieran se cargan. En ese momento se cargaron para don Ramón. Y la medialuna, como era más chica, se sentía mal. Esa medialuna crujía, te juro que da susto. Sí, yo fui, me tocó. Ya te pasaba y arreglar la montura para el lado afuera, y la medialuna la sentías como crujía. Bueno, sí. Y estaba encima de la pista roja, ¿te acuerdas? Tú bajabas y en la escalera llegabas al tiro a la pista roja. Claro, no, si era, pero inmediatamente, ¿cómo se llama? La medialuna y el público juntos. Pero, a ver, yo no estoy muy de acuerdo con el público en el sentido de, yo creo que avivar a las colleras que a uno le interesa, perfecto, pero
pero la pifia, eso será más del fútbol, de otros deportes. El de nosotros deberíamos tratar de limpiarlo. Yo creo que todos nos podemos molestar, todos nos calentamos, todos hemos estado en desacuerdo con alguna jura, pero al final tenemos que acatar lo que dicen los viejos de arriba, si el reglamento es y así está diseñado, y hay que acatarlo, ¿no? Por supuesto. Hay que acatarlo, pero es que hay viejos que están sentados en otros lados y tienen toda la razón de tener amigos, tendrán sus razones. A nosotros, anda a saber si nos pagaron un guatazo más o un guatazo menos. Era, como siempre, esto del rodeo es tan complicado jurarlo. Un gallo que jure arriba y en una final de Chile, chuta, es como pa levantarle un altarcito. El pobre debe quedar traumado por una pila de días. Y más si hay pifias como era esa época. ¿Tú te acuerdas que un año casi se incendió la media luna y arrancaba? O sea, la empezaron a quemar. ¿Con la cuestión de los González o no? No. Eso también nos tocó a nosotros, ahí en Santisay. Pero ese fue un año en que estaba mi compadre Galo Bustamante con Sergio corriendo y la gente se abanderizó con ellos dos, que en ese momento eran los Alicates. Sí. Y don Ramón ganó el Champion. Y se armó una grita, empezaron a quemar papeles de ajo en la media luna. Acuérdate que esa media luna era entera de madera. Los pies parados eran de varones de eucalipto. No, esa media luna se empieza a incendiar, ahí ha quedado. Ahí sí que queda la del panadero. Y también se anderizaron por ello. Sí, pero a ver, mira, yo no estoy de acuerdo. Siempre hay un nivel de frustración cuando hay competencia. Tú quieres que ganen los tuyos y muchas veces la frustración parte porque no le resultó a los tuyos hacer las cosas que necesitaban. Entonces termináis criticando, pero lo que siempre yo he dicho, cuando uno ve después las carreras, normalmente el jurado tenía razón. Y mientras un jurado no cambie el resultado de un rodeo, yo creo que está bien. Y por otro lado, tú dijiste algo muy cierto. Si no cuidamos nuestro cuerpo jurado, si no respetamos a nuestros dirigentes, vamos a terminar como lo que nos ha ido pasando, que nosotros somos críticos, somos re críticos. Tú en alguna entrevista fuiste bien crítico con los dirigentes que había en ese minuto. Yo te dije, bueno, está clarita vos, Cacaro. Si ustedes, los de la vieja guardia, se retiraron y no quieren volver... Ahora volvieron algunos de tus ex compañeros, están hoy día en el directorio, pero en ese minuto ninguno quería. Yo le dije, bueno, si ustedes no se toman el directorio, si ustedes no se meten, vamos a estar en esta cuestión permanentemente complicado. Por otro lado, el tema de los jurados, yo creo que los jurados hay que corregir muchas cosas. Pero no podemos denostarlo de alguna manera. Tenemos que incentivar que la gente se meta a jurar y no que la gente se arranque a jurar. Oye, viejo, perdona que te corte un poco. Qué bueno lo que tú estás diciendo. Te felicito esa postura tuya. Los jurados, yo siempre digo aquí, cuando yo muchas veces estoy en desacuerdo con un fallo, pero no armo boche, pero sí, cuando uno está en desacuerdo con el jurado, yo creo que uno tiene que dar la solución, tratar de ayudar en eso, porque el tema más complicado de nuestro deporte es lejos el jurado, igual que a nivel del país, la justicia. Fíjate que en la justicia, que los viejos estudian no sé cuántos años, se juntan un montón de viejos inútiles y normalmente dejan de embarrar cuando están pasando una persona por un juzgado o por una, no sé, con una corte suprema. Hay tantas equivocaciones que hay gente que están en la cárcel, ¿cómo se llama?, condenada por 300 años por haber cometido un crimen que no fue ni de ellos. Entonces, es muy difícil llegar a jurar y mandar la cosa.
y yo creo que la solución nuestra no es pelearla, sino que tratar de ayudarla. Esa es la mejor postura que podemos hacer. Yo estoy de acuerdo, pero... Tu programa es muy recontra importante para pa poder servir a la federación, fíjate. Tú deberás de tener una postura súper buena en la federación, en el sentido de que de repente le puedes decir, oye, yo quiero ayudar, y a lo mejor hacer un programa con jurado, hacer un programa con, ponte tú, con dos, tres jurados, y se me vino un nombre a la cabeza, que lo tenía al lado. ¿Por qué a Alejandro Pozo no le preguntan su experiencia, que se ha sido de los mejores jurados que ha habido en Chile, ha sido de los mejores corredores que han habido en Chile, ha sido uno de los gallos con más experiencia, y un tipo tan recto como Alejandro perfectamente puede tener una conversación con un grupo de jurados? Está calificado perfectamente para decirle su opinión a un grupo de cabros nuevos. O la mayoría de las veces los jurados no son hombres muy de a caballo, entonces la opinión de un hombre así, pues, que les caería bien. Y te digo, Alejandro Pozo, hay 50 viejos que saben cómo Alejandro Pozo. Está el Memo Barra al lado de ustedes, está José Miguel Vergara, está el mismo chico que es el director de la Federación del Rodeo. Son gallos que saben mucho. ¿Y por qué no ocupa tu programa? A lo mejor estáis lateando a la gente con lo que estoy contando yo. ¿Qué le importa a los viejos de mí, chica, nomás? Yo creo que, palabra que siento, encuentro que diste justo en el clavo tú. Yo te aplaudiría parado, te voy a decir, si tú llegaras a tener un problema, un programa eso. Porque macanudo que tú entrevistes a Lalo Tamayo, entrevistes a Juan Carlos Loaiza, pero a mí yo soy un viejo de mierda que no pasa nada. En cambio los jurados sí que son importantes, compadre, esta lotería y un poroto tremendo. Pero Cacaro, en el programa anterior que tú lo viste, de Juan Carlos dijo algo con respecto a los jurados. Yo sacaría, dijo, del reglamento la palabra detener, porque hace muchos años que no se aplica. Le encontré toda la razón, pero lo que hay que hacer es recordar la palabra. Si nosotros queremos que el rodeo sea más fácil de ver para la gente que no es de rodeo, usemos la palabra detener. Ya, ahí está tu programa. Ahí está tu programa. Y lleven a Juan Carlos a ese programa. Pero es que es distinto. Un día lo voy a hacer por Zoom, como estamos hablando ahora. Sí. Y tú haces el programa, viejo, y llamáis a Juan Carlos, llamáis a Lalo, a Lale Pozo, no sé, a Gallama Canúa, y júntenlos con los jurados. Hoy día ponte tú los jurados del Champions de Chile, ¿los viste que se equivocaron, no? ¿Rancagua? Yo estuve muy de acuerdo con el jurado este año. Bueno, yo los vi que se equivocaron, pero ¿no cambiaron el resultado? No estoy hablando de eso. Estoy hablando que se equivocaron. Y a lo mejor, si tú analizáis la misma tajada con Ale Pozo, con Juan Carlos, esos jurados no lo van a volver a hacer nunca más. Una tajada que te la nombro al tiro, y búscala, que tú podés llegar en 5 minutos a ella. Referente a lo que tú acabas de decir, los caballos tienen que detener al novillo, ¿no es cierto? ¿Viste la tajada en el primer animal del Champions de Chile, de la final de Chile? La tajada Alfonso Angulo para la mano atrás. ¿Habrá habido alguna tajada más linda en el rodeo que esa? El caballo venía en toda la postura, el novillo venía corriendo, el hombre le puso su caballo, lo paró el aguate, una tajada preciosa. Y le dijeron, la tajada no definía. No definía, exacto. Se equivocaron. ¿Ve? Esos jurados, usted tráigalos a un programa por Zoom y muéstrenle. Bueno, es que volvemos a lo mismo, si estáis hablando del mismo tema de lo que dijo Juan Carlos. Apliquen el reglamento, no lo inventen, no, y esto no viene de estos jurados, viene ya con varias generaciones de jurados para atrás. Entonces ahí, pues, viejo, yo lo que te digo, tú estás dando en el clavo absolutamente. Si tú esto mismo, tu programa que es Macanú, escuchado por mucha gente, tú lo pones, no los hagas todos los programas, pero un programa de al mes, tratar este tema, ayudando a la federación,
Yo te aseguro que la Federación del Directorio, que hoy día encuentro que tenemos un directorio, pero de lujo, cualquier federación quisiera tener un tipo de gente como la que hay adentro, que son exitosos en todos sentidos, son gente trabajadora, son gente noble, son gente honrada, son macanudos. Yo estoy seguro que todos estos directores te van a ayudar esa posición tuya. Tú eres un gallo escuchado y tú eres un gallo que te gusta que te juren bien, porque tú de repente te calentáis en los rodeos y plantáis un grito. Bueno, aquí tenías momento para gritar bien, ha hecho tu programa. Bueno, y te aseguro que todo el mundo te aplaudimos. A ver, mira, si la cuestión de la calentura es una cuestión natural que todos la tenemos, y yo prendo con, tú sabes que yo siempre me he reconocido que yo prendo con papel con agua, pero a lo que yo estoy planteando aquí, tú nombraste a Alejandro Pozzo, estuvo en el programa y estuvo en el programa hablando de los jurados. Juan Carlos estuvo. El Memo Barra, ya estamos comprometidos, va a estar, porque es un muy buen elemento. José Miguel Vergara, me parece extraordinario. Ahí tienes otro, en el Yoyo Soto, que está ahí mismo en Osorno, extraordinario. El Cato Pozzo fue un buen jurado y tiene personalidad, que está ahí también en Osorno. Entonces, yo creo que hay mucha gente, pero a mí me pasó que en algún minuto quise hacer un programa decente, pues no como estaba. No una cuestión chabacana que estamos, hay páginas que se han dedicado a atacar a los dirigentes y a atacar a los jurados. Eso yo no lo puedo avalar. Eso a mí no me gusta. Yo estoy de acuerdo en transparentar y si alguien se equivocó, decirlo. Te equivocaste aquí y allá. Pero lo que no me gusta, ¿ya? Lo que no me gusta es cuando es denostar. Mira, yo metí a mis cabros en el rodeo, tú metiste a tu nieto y ojalá todos vamos a meter familia, porque lo que nos gusta es que los cabros se acostumbran a respetar lo que dice el de arriba. Hoy día, si alguien se molesta, está la cartilla del jurado, tú puedes informar y si la cuestión prospera, prospera, y si no, pero está en tu derecho. Pero más allá el tema de alegar, de yo realmente digo, todos nos calentamos, pero si ellos aplicaran el reglamento y volvieran un poquito el switch atrás, por Dios, ¿qué cambiaría? Haz una conversación con gente que sepa harto y los jurados, y ahí vean estos temas. No, pero si, oye, si además yo con el director de la federación, tú me decís, tú podrías trabajar mucho más con ellos. Yo feliz trabajaría con ellos, feliz que mi programa esté en la plataforma de Caballo Rodeo, que saliera a través de... Nosotros no queremos, somos pro rodeo, queremos destacar la historia del rodeo. Tú me decís, nosotros los viejos no somos importantes. Yo creo que sí, porque si le ponéis pura juventud, ya la cagamos. O sea, tiene que haber un equilibrio. ¿Por qué entonces hasta hace un año atrás tú eras el presidente en el momento de la pandemia? Yo fui a un clasificatorio de Osorno y el presidente era Cacaro. Me vaya a decir que dejaste de ser vigente desde hace un año atrás hoy día. No, pues Cacaro, la experiencia tuya no la tienen los otros viejos. Bueno, pero es que a lo que me estoy refiriendo yo es al tema de jurado, y ahí los importantes son los jurados y los que saben. Y respetarlo y a lo mejor prepararlos más, pero para que puedan de alguna manera unificar criterios. Ese otro problema que hay en los jurados, que depende del jurado, va a ser el resultado muchas veces de un rodeo. Hay jurados que son más estrictos, otros son menos estrictos, unos son más técnicos, otros son menos técnicos. Entonces, unificar, yo estoy de acuerdo. Cacarito, después del vespertino también corriste el 82-83 con Tito Chuan, la Talavera segunda y la Mentirosa con Enrique Chuan, sí. Y esas llevas llegaron terceras, me parece, terceras de Chile, ya ni me acuerdo mucho. Sí, la Mentirosa es una yegua extraordinaria. Yo he escuchado a los viejos en la madre del incauto. Dicen que la Mentirosa fue la mejor hija del estribillo. Yo no sé si existirá esa definición.
era muy buena, pero no se olvide la pelusa, la esperanza, la esponja, el espérenla. Habían hartas yeguas buenas. ¿Y en Santa Isabel? El estribillo segundo. Bueno, por eso le digo. Yo te hablo en las manos de don Alberto, nomás todas esas. Sí, pues, y después, en la segunda etapa, cuando se fue a Santa Isabel, que también estuviste tú allá, ahí hay una chorrera de yeguas extraordinaria. Todas. Entonces la mentirosa dicen que era salvaje. Y la taladera segunda era criada por don Oscar Bustamante, ¿o no? Claro, Oscarito la crió. Es que eso es lo que tenía la mentirosa, que era una yegua que corría precioso. Esa puede ser una de las diferencias, que era una yegua súper rápida. Pero sí, claro, buena. Pero yo no sé decir cuál es la mejor yegua del estribillo. Yo coincido contigo. Yo creo que hablar del mejor, los caballos son de momento y de rodeo. Hay rodeos que son extraordinarios de uno y otros son de otro. Sí, sí. Bueno, y al año siguiente tú nombraste la Esperanza y la Pelusa con ahí también empataste el campeonato nacional corriendo con Enrique. Con Enrique, claro. Ahí me lo comí yo, me fui como 2 metros antes de Andera. ¿Y con eso empataste o perdiste el desempate? No, con eso perdimos. ¿Perdiste el desempate? Esas se habían ganado la serie de yegua, la Esperanza con la Pelusa. Y al año siguiente igual se ganaron la segunda selección, las yeguas, y en el cuarto animal de la serie de esa selección, me entró cojeando la media luna la Pelusa, y le sacamos un clavo de 4 pulgadas de un casco. Se le metió, se pinchó con un clavo al lado fuera de la media luna y ahí cortó, se le partió el navicular a la yegua. La perdimos para siempre. Pero eran buenísimas esas yeguas. Y propias hermanas y grandes madres de... Sí. Las dos tremendas madres. Sí, eran todas buenas. Y buenas y bonitas. Cacaro, ¿y cómo es la llegada? Porque yo tengo claro que tu padrino en el sur siempre fue don Alberto Chuan, o sea, si bien es cierto, tú tuviste patrones, pero tú eras prácticamente un hijo más de don Alberto cuando llegaste al cabo. Sí, llegué de 20 años a la casa de don Alberto. ¿Llegaste a la casa de él tú? A la casa de él, yo vivía con él. Mira, ¿Y tú estudiaste en el sur o te fuiste derechamente a trabajar? No, pero si andas a darte una vuelta por el Blanco, todavía está lleno de diplomas míos que no los retiré ahí. Usted estudió en Talca, en el Blanco, en Calada, en el colegio, pero después cuando ya saliste, ¿estudiaste algo o te fuiste directamente a trabajar? Esa es la pregunta. No, directamente. Yo estudié en el Blanco y ahí estaba el Chico Ronca. Mi compadre Carlos Bustamante, el Chico Ronca, no pudieron enseñarle nunca a escribir. No aprendió ni un caso. Jaime Ronca y Luro. Y mi compadre Carlos Bustamante, él está Marcelo Cepeda. No, había un lindo grupo de gente ahí. Bueno, y de ahí yo terminé ahí, trabajé con mi papá como un año o dos de arceo. Y de ahí un año vino mi papá a comprar ganado acá, que venía todos los años a comprar novillos para engordar y para correrlo. Y ahí don Alberto Chuan le preguntó a mi papá qué es lo que hacía. Y me preguntó mi papá y me vine al tiro para acá. Enhorabuena. Enhorabuena, porque como decís sí. tú eres sureño, eres osornino de adopción. Sí, pues imagínate, yo llegué a los 20 años a Osorno. 3/4 de tu vida está lleno de Osorno, o sea que claro, toda tu vida allá. Un poco más, claro. Y formaste tu familia allá. Sí. Después de la etapa de don Alberto, ¿cómo fue tu llegada a Santa Isabel? Bueno, Cotejo era el que me cargoseaba. Y
Al final un día llegó Coteco con don Agustín a mi casa acá, a Osorno. Y se quedaron 2 días acá en Osorno hasta que me fui a Santa Isabel. Me fui y partimos. Bueno, yo he sido toda la vida re amigo de Coteco y Coteco por familia, porque mi papá era muy amigo de don Memo, del papá de Coteco y de mamito. Entonces ya pues, don José me comprometió y me fui a trabajar con don Agustín. Unos años muy bonitos, lo pasamos muy bien. Está en un grupo, bueno, de más talla decirlo, un grupo fantástico de gente en lo humano, en lo profesional. Pues nosotros en esa época fuimos recontra profesionales en Santa Isabel. Teníamos todo al alcance nuestro, veterinario, caballos buenos, buena comida para los caballos, un buen patrón, un jefe macanú como fue Coteco. Coteco era un gran jefe de nosotros. Él colocaba su experiencia y lo bonito que nos hacía ver su experiencia sin dar órdenes. Y que nosotros lo respetábamos por lo que Coteco ha sido. Coteco ha sido toda la vida el gran jinete de Chile. Y la época que nosotros estábamos juntos era mejor que nosotros todavía, entonces podía darnos órdenes y darnos consejos bien. Así que tuvimos una época fantástica. Cacarito, te voy a cortar un segundo. Vamos a seguir con el tema, la etapa de Santa Isabel. Vamos a ir a un par de minutos con nuestros auspiciadores para volver a la segunda parte, la parte de los caballos, Cacarito. MC Remolques. Somos fabricación de remolques para todo tipo de cargas, con un enfoque especial en carros para caballo, estilo americano. Fabricamos carros según la necesidad del cliente. Usamos los mejores materiales del mercado, diferentes medidas y colores, finas terminaciones. Para consultas y cotizaciones, llámenos al +56 9 4205 8000. Búsquenos en Instagram como MC Remolques. MC Remolques, calidad a toda prueba. Estamos ubicados en San Fernando, Chile. En Curicó va a encontrar una talabartería de gran trayectoria y excelente calidad. Talabartería El Monte. Somos fabricación de artículos corraleros, ventas por mayor y al detalle. Contamos con una gran variedad como riendas, lazos, cabezadas, cinturones, cartucheras, billeteras, bozalillos, monturas, estribos, espuelas, carpas para caballo, mantas y mucho más. Todos nuestros productos son garantizados y de gran calidad. Contáctenos al +56 9 8721 9273. Único local en kilómetro 185, lado norte, ruta 5 sur en Curicó. Talabartería El Monte. Calidad garantizada. La buena carne. Ricas carnes nacionales, todos los cortes. Vacuno, pollo, cerdo, todo en un solo lugar. Rotisería, panadería, pastelería, lácteos, abarrotes, licores y mucho más. La buena carne, las cosas ricas de Talca, en Una Norte, esquina 6 Oriente. Visítenos y se sorprenderá. Nuestros productos son con altos estándares de calidad. La buena carne, la esquina de las cosas ricas en Talca. Thank you.
Clínica Veterinaria y Centro de Reproducción Equina Ecusvet del Dr. Javier Tapia Berli. Ofrece servicios de inseminación artificial, transferencia embrionaria, congelación seminal y banco de semen. Además, dentro de sus servicios clínicos cuenta con radiografías, ecografías, cirugía electiva, consultas a terreno y asesorías integrales a criaderos. Clínica Veterinaria y Centro de Reproducción Equina Ecusvet del Dr. Javier Tapia Berli. ¿Ya conocieron nuestros servicios? Mi nombre es Javier Tapia Berli, médico veterinario. Los invito a visitarnos en el kilómetro 11, camino a Colbún, o agenden su visita en terreno. ¡Los esperamos! Rincón Equino trae para ustedes los mejores suplementos, alimentos, vitaminas, accesorios y todo lo que necesita para su caballo. Las mejores marcas a los mejores precios, con entregas en la comodidad de su hogar sin costo adicional. Además cuenta con asesoría gratuita para todos sus clientes y también servicio de odontología equina a cargo de su dueña, la señorita Camila Donaire Barrios, médico veterinario de la Universidad de Concepción. Contáctenos en nuestro fondo WhatsApp más 569-8501-0989. Búsquenos en Instagram como Rincón Equino. Despachamos en la séptima octava región y enviamos a todo Chile. Rincón Equino. Una empresa consolidada en el rubro, 20 años de experiencia, contamos con 5 equipos disponibles para atender desde la región metropolitana hasta la octava región. Contamos con modernas máquinas de última generación. Cotice y trabaje con nosotros. Herrera Hermano, sabemos de forraje. Ruta 5 Sur, kilómetro 264, comuna de Maule. Super Caballo, producto único en el mercado, suplemento completo para la dieta del caballo en entrenamiento y competencia. 4 en 1, multivitamínico, isotónico, protector articular y mejora para los cascos. Un producto fácil de usar al ser todo en uno. Contáctenos y conozca de Super Caballo en www.supercaballo.cl, en nuestro WhatsApp al más 569-6149-2826. O en Instagram como Suplemento Super Caballo. Suplemento Super Caballo. ¿Sabía usted que en Talca cuenta con un especialista en carne porcionada en la medida justa para su negocio? Así es, Carnes La Fortuna, enfocada en entregar productos frescos y de calidad. Entre nuestros productos contamos con churrascos de vacuno, pollo y cerdo para sangucherías, fuentes de soda y restaurante. Bandejas porcionadas para almacenes, mini market, supermercados con carne molida, bistec, chuletas de cerdo, carne picada, osobuco de vacuno, cazuela surtida y mucho más. Haga rendir su negocio con Carnes La Fortuna. Despachamos de lunes a sábado. Carnes La Fortuna, en 3 Oriente, esquina 6 Sur, 976. Para consultas y pedidos, más 569-4256-4058. Visítenos también en redes sociales como Carnes La Fortuna o visite nuestra página web carneslafortuna.cl.
Paseo Agrícola de Duao, estamos practicando doma. La doma consiste en fortalecer la relación persona-caballo. Yo le enseño una técnica en base al lenguaje con el caballo, tienen que aprender todo cómo los caballos se comunican en forma corporal. Acá hay medialunas, hay picaderos, tienen unas maravillosas pesebreras, instalaciones son de primer nivel. La escuela es, aparte de ser preciosa, tenemos buenos profesores, un espacio gigante para aprender. Aparte de los caballos, se enseña de la agricultura, se enseña todo lo que tiene que ver con el campo chileno y nuestras tradiciones también. Sombrerería Río Aconcagua. Venta de sombreros a medida, chupallas, planchados, transformaciones, arreglos en general. Además, mantas, espuelas, taloneras, rienderos. Don Jorge Castro Rojas los espera en 25 Sur, 9 y media Oriente C, Villa Francia, en Talca. Haga sus consultas a nuestro fono WhatsApp más 569-9766-4345 o llámenos al 992-44-0662. Sombrerería Río Aconcagua. Expertos profesionales en chupalla y sombrero de huaso. Cacarito, consulta, tú cuando llegaste a Santa Isabel, yo tengo entendido que Santa Isabel tiene dos etapas. Una, cuando se rehizo el criadero y Coteco empezó a comprar las yeguas, las madres, se llevó el estribillo, consiguió en algún minuto otros potros que habían en esa época y armó el criadero. En esa etapa llegaste tú allá cuando estaba Coteco a cargo, ¿no es cierto? ¿Qué otros jinetes habían en ese minuto? Bueno, esto es lo que tú dices en la segunda etapa. Coteco estuvo en todas las etapas. Pues en la primera etapa, cuando está el criadero acá en Puquereo, también Coteco armó ahí, con Pato Sepúlveda. Correcto. Y don José fue el que echó a andar toda la cosa. Y después, en la segunda etapa que tú dices, Coteco llegó y Coteco lo primero que hizo fue llevarse al Lalo. ¿Ya? Después de Lalo se fue Oscar Bustamante, Oscar papá. ¿Ya? Ahí me llevó a mí. Después llegó el Negro. Antes que el Negro estaba mi ahijado Alberto Yáñez. Alberto, perfecto. Alberto Yáñez. Después llegó el Negro, llegó Tito Bustamante. Ya. Y llegó Juan Carlos después. Ya. Esa fue. Bueno, tú tuviste ya en la época de Santa Isabel, el año 86-87, saliste tercero con Alberto Yáñez, corriendo la Queluna y la Pajarita. Claro, ese fue el año de la Aftosa. Ay, el claro. Campeonato que hubo en noviembre, o sea, en octubre. Claro. La Pajarita fue la primera yegua que tuvo en Agustín, se la regaló a Gonzalo. Era una yeguita valla chiquitita en la que Coteco fue campeón de Chile en la rienda. Correcto. Y esa yegua fue tercera contigo corriendo con la Queluna. Con la Queluna, sí. Y la Queluna venía, por supuesto, de Samuel Paró, de Picuchén. Claro, la Queluna, claro, hija del endemoniado con el borracho. Por supuesto. Y la madre de todos los callos que tú conoces, del Batuco. La Queluna. Talento, ¿ah? Batuco. No, salvaje. Ahí hay cuatro campeonatos nacionales nomás en esos dos productos que nombraste, el talento ya. Y el Batuco. Sí, esa fue la Queluna, una yegua
bonita, muy buena yegua, una yegua colorada, paletúa, larga, linda yegua. La que Luna, cuando tenía 21 años, salió a remate en Santa Isabel, con un potrillo macho, Rosillo del Escudo, del hijo del Estribillo en la Nicasa. Y hacen postura y no, la yegua estaba seca. Y no hubo postores. No me pregunté por qué, pero no se vendió en el martillo. Y se para Samuel, va a hablar con el martillero, le pregunta el precio, le dicen ya, y la compra. La recuperó. Y se da vuelta hacia nosotros y nos dice, ustedes no tienen ni idea de criar. nos indicó a todos los que estábamos ahí. Ya. Estoy hablando, cuando, no sé, estoy hablando 25 años atrás. Pero Samuel recuperó esa yegua en ese remate. No me acuerdo, pero debe hacerlo así como dice usted. Sí, la última cría de la que Luna es Picuchén. Así que eso te lo puedo asegurar. Después del 87-88, ahí corriste con Lalo Tamayo, que eso yo no lo tenía en mi libro, apareciendo, corriste un cuarto toro en la que Luna y la Raquelita. Claro. Claro, corrimos un cuarto animal, pero ahí la yegua no andaba bien, la que Luna estaba con un dolorcito en una mano. Pero tuvieron muy buenas en la selección y en la final, sí. Pero eran como las cartas de ese rodeo, se maneja yegua. Y bueno, siempre sale uno mejor, ¿no es cierto? No. No, sí, el domingo en la tarde cambia el... Normalmente la apuesta uno puede andar cerca, pero ganar no ganáis siempre. Voy a chuntarle un año y el resto. No, siempre aparece un intruso. Es que oye, ¿has visto la parvada de jinetes que están apareciendo? De jinetes hoy de día. Hoy día. Cuando empezó este programa empezamos a hablar de eso, la cantidad de gente buena que hay y de caballos buenos. No sé, hoy día es competencia, antiguamente no. No, yo te digo, los viejos buenos de ese momento, los que eran, te digo que la mitad no premiaban un campeonato nacional, corriendo como se corrían. Hoy día hay gallas muy buenas, y la gallas de hoy no me diga. Si terminan, se les da muy fuerte nomás a los caballos, porque antiguamente seguramente nosotros los caballos los trabajábamos menos y los andábamos muchísimo más. Entonces tú veías caballas que estaba menos aburrida que hoy. Hoy día hay caballos que, fíjate que de repente aparecen caballos que no quieren entrar a la piñadera. Varios. Entonces, claro, mucho trabajo, exceso de trabajo. Entonces antes los campos eran más grandes, se salían a andar de a caballo por los campos, a mover ganado, a hacer, qué sé yo, las pegas del campo. Es que en la zona de ustedes todavía se da que los campos son bastante de más envergadura. Aquí con la reforma agraria tenemos parcelitas, por la gran mayoría. Entonces, no es fácil los campos que tenemos acá en la zona nuestra poder andar a caballo, poder trajinar. Lo otro, aquí no hay ganadería como hay en el sur, son muy pocos las ganaderías. Y la ganadería de aquí es de engorda, ganadería que no necesita manejo con caballo. Claro, entonces, claro. No hay caballo. El caballo ya se terminó, fíjate que acá en el sur, en la zona nuestra, no es el caso mío, sí, pero acá en el fondo, en la zona nuestra, hay muchos fundos que ya no tienen caballos, tienen moto. Los viejos van a buscar las vacas, los pocheros, en moto, por un camino que tiene 1.50 m de ancho, ahí pasan las motos. Y caballo ya no hay. Y justo con los caballos ya... fíjate que tú vas a los corrales y vas a los corrales de la sala de la lechería, en que hablo de los campos con lechería, en que pescan a un novillo en una manga y lo dan vuelta con el hidráulico, el tractor, no tenés ni para qué ponerle el lazo. Y en los campos de engorda es más o menos igual, todo en la manga, todo mecanizado. Ya en Coyhaique que los viejos la sean mucho. Allá lo veo yo, nosotros hacemos una movida de ganado para bandear el río Palenes, que hay que estar con lazo ahí, no podía escapar uno de la sea porque el ganado se devuelve más mosca.
pero aquí en la zona mía andamos con lazo, pero por si hay que pagar un huascazo, ya no la sean los hombres. Y entonces la caballá es de la pesebrera a la media luna o al picadero. Observe nomás. Y muchas veces los caballos se cabrearán con tanta media luna o con tanto topeo, tanta hacer siempre lo mismo, de ser cabreador. Eso quiero decirle. Los mascos se aburren. Y como te digo antes, salía a hacerlo. Por último, los viejos salían a sorrear los fines de semana en los caballos. Claro, no va pasando nada. No se puede seguir un zorro. Claro. Y antiguamente zorreaban a las liebres. Bueno, y después, ya estando en la última competencia, el 90-91, estuviste corriendo el Escorpión con el Río Negro, con Lalo Tamayo, y ahí fueron vicecampeones de Chile. Claro, un año fueron vicecampeones, al otro año fueron terceros campeones los mismos potros. Correcto. ¿Y qué opinión tenés tú del Río Negro? A mí me gustaba mucho. Era tenía un genio, tú te descuidabas y con él mordías los nudillos. ¿No te acuerdas tú de un clasificatorio en San Fernando? Claro. Que ahí me debían haber echado para afuera, yo no sé por qué no me castigaron. Por la mitad de la cancha el potro le dio raíz y pescó al nudillo del hueco de la paleta y lo paró con los dientes. Y yo sin podérselo quitar, tuve que plantarle un tirón como el que pegó el amigo Barro este año a su yegua en el rodeo para que lo largue. A ver, volviste a meterte la pata de los caballos, pues, Cacarito. Tú me decís, yo no sé por qué no me eliminaron. Yo sé por qué no te eliminaron. Porque tú eres un referente, el Cacaro, y siempre te vamos a cuidar a la gente, a la gente que es quería, que respetaba nuestra historia, la vamos a cuidar. Y lo que hiciste tú fue tratar de terminar una situación involuntaria. Lo otro que lo comparaste con lo de Nico Barro es distinto. Yo creo que ahí fue, el Nico se calentó más de la cuenta, en lo que no tenía que haber hecho. Pero si tú me apuráis, ya, lo que molesta no es que a ti te hayan dejado correr y te hayan dado la oportunidad, porque eso permitió que el caballo después fuera, ese año ya era, había ganado en Rancagua No. Ya, ganó ese año. Ese año salió segundo. Ese año salió segundo. Ya, si a ti te eliminan, no hay campeón de Chile. O sea, no hay segundo de Chile. Claro. Eso ya. Es como si mi abuelita no se hubiera muerto, todavía estaría ahí. Sí, bo, pero lo que pasa es que lo que yo pido y lo que todos pedimos es que la cancha sea pareja. Que ante la misma situación que a ti se te dio la oportunidad, se la den a otro. Lo que decía el otro día Luis Gerardo Soto, él reclama que en la rienda, un caballo que sangra, no se le da la oportunidad de limpiar. Es eliminado. Pero en el rodeo, el caballo le piden al jinete que salga, lo limpian y vuelve. Y si estamos dentro del alero de la misma federación, ¿por qué el reglamento es distinto de uno y de otro? Y eso no es problema de la directiva, ni mucho menos, los reglamentos de las dos disciplinas. Entonces lo que él dice, yo estoy de acuerdo, si fue eliminado, en ese momento estábamos hablando de la situación que le pasó a Chiqui Navarro, por sangre, que seamos parejos y o eliminamos en las dos disciplinas, o no eliminamos en ninguna y damos la oportunidad de limpiar. Es que la rienda es una cosa absolutamente técnica. Yo creo que es mucho más técnica que el rodeo. Hoy día el rodeo, mira, si no fuese por las banderas que están en la mitad de la cancha, sería un deporte bruto. En cambio, la rienda es mucho más técnica. Por algo hay pocos campeones de Chile de rienda, muy poco, y yo creo que no hay muchos, no tenemos tampoco un cuerpo de jurados de rienda que esté potenciado, porque los jurados normales del rodeo muchas veces están jurando rienda, pero con chapelo, no porque les guste. La rienda, para mi gusto, no puede haber un cuerpo de jurados.
En la rienda tiene que haber un cuerpo de arregladores. Eso tiene que haber viejos que hayan arreglado caballos, viejos que tengan tino en el arreglo de caballos. Esos tienen que ser los jurados de la rienda. Perfecto, perfecto. Estoy de acuerdo contigo. Pero hoy día hacemos jurar a los jurados del rodeo. Toma. Exactamente. Eso es lo que te quiero decir. Yo estoy de acuerdo contigo. Problema. Los colocan en un tremendo problema los cabros ahí. Claro, porque ellos no saben, además. No saben, si no lo hacen de mala intención, pero no saben. En cambio, oye, Guillermo Barra ha movido en rienda, es arreglador, las tiene todas. Está perfecto que sea jurado. Ahora, lo que sí, yo no tengo problema en que los arregladores juren la rienda, pero me gustaría, ojalá, arregladores que también hayan movido, para que es lo mismo que le estamos pidiendo a los jurados. Estamos diciendo, la gran mayoría de los jurados no corren. Es muy distinto un jurado que tiene la experiencia de correr con uno que no corre. Los criterios tienen que ser distintos. Sí, pero eso lo pedimos nosotros, no lo pide el cuerpo de jurado. Nosotros pedimos que los jurados corran. O nosotros pedimos que los jurados hayan movido rienda, pero no los que los nominan. Bueno, pero es que, a ver, ¿y por qué entonces no aplicamos esas cosas? Hay que preguntarle a ellos de nuevo. Usted es muy amigo, Cacarito. Si yo no estoy contra, te vuelvo a insistir, yo estoy a favor del directorio, yo creo que a la federación le vaya bien. Yo quiero que nosotros tengamos un mejor rodeo. Quiero que el rodeo se mantenga en el tiempo. Fíjate lo que digo yo. Yo creo que el rodeo no puede estar mejor que hoy. Si lo que no está bueno en el rodeo es lo que es el ambiente. El ambiente de la competencia, ese ambiente. Estoy de acuerdo. Es estresante, pues. Es una cuestión que no. Ahora, los rodeos de criadores puede ser un poco la válvula de escape. Yo creo que ese, como está obligado a participar alguno de los, o el criador o su descendencia directa, eso le permite que también haya bajar un poquito la competitividad y mejorar la amistad. Ojalá, pues, viejo querido, que pase eso. Pero ojalá. Usted, porque tú con tu nieto estás corriendo en rodeos de criadores, digamos. Él va a correr, no. Si hay un rodeo de criadores aquí en Osorno, él irá. Él tiene que ir porque tiene una cachada de yeguas corriendo y tiene que mostrarla. Bueno, conversábamos antes de partir del programa que el que está obligado a seguir el criadero Río Claro y el heredero es el Nico, porque el único de tus cinco nietos que le gustan los caballos, me decía. Sí, él es el único. Bueno, y de hecho él está metido mucho ahí, todas las mañanas temprano pasaba a revisar. Y bueno, yo ando toda la mañana en uno y toda la tarde en otro. Pero ¿tú trabajas con el Nico también o poco? No, ¿los caballos? Sí. No, yo trabajo mis caballos cualquiera, pero siempre tengo uno nuevo que está fuera de la pega, que lo estoy trabajando y después se lo voy pasando a ellos. Correcto. Han pasado todas las yeguas por las manos, entonces. ¿Y los caballos nuevos, los caballos nuevos, quién los corre? ¿Lo corres tú, los corre o lo así que los corran ellos? No, ellos nomás. Los caballos yo se los entrego corriendo y ellos los sacan a fogueárselo. Y después le sacamos una cría a las yeguas. Yo no soy de caballo ni de potro, yo tengo puras yeguas. Tengo un potro en este momento que está listo para la competencia, que me tiene muy entusiasmado, un hijo al contento en una madre de escorpión, que además es bonito. Y ese es el único potro que tengo. Y después tiene otros más nuevos de atrás, pero... ¿Y ese lo está reproduciendo? Nico tiene tres parejas de yeguas corriendo, las tres para sacarlas. ¿Y qué haces con los machos? ¿Los vendí? ¿O cachai? ¿Qué es lo que haces con los machos? No se venden, no se regalan. Ya. De las dos cosas ha pasado. Ya. Pero ahora tengo, por ejemplo,
Tengo dos machos hijos del carpincho. Ya, en una yegua del escorpión, uno, y otro en una yegua del talento. Y yo no hallo bonito el carpincho, ¿eh? Pero sabes tú que los dos caballos son buenos caballos. La yegua ha sido las dos campeonas de posiciones, sí. Ya, pero también aportan la parte morfología a las madres. Uno de los caballos del carpincho, el menor sobre todo, es muy bonito. Preciosa cabeza, joder. El capricho es buen caballo, esto además de ser buen caballo son bonitos. Y el capricho, mira la calidad que tiene, tiene 20 años y todavía anda corriendo, salió tercero estos días en un rodeo. El capricho, sí, con el caminante, está corriendo Jesús, ya ese es por lejos el hijo del plebiscito más longevo. Así debe es. Puede estar en 11 temporadas, una cosa así. Ah, pues sí, tiene 20 años. Imagínate. Claro. Oye, Cacaro, y en después en Santa Isabel llega Benjamín. ¿Tú estabas ahí en esa época o ya? Claro. No, pues estábamos con Don Benja. Coteco renunció a Santa Isabel y a los dos días estaba Don Benja puesto. Perfecto. Y la competencia con Don Benja fue, ¿se mantuvo lo mismo o cambió la competencia? Don Benja fue un tipo muy agiloso en su vida, pues él se subió arriba el carro nomás y que lo lleve. Y cualquier cosa que se hacía nos preguntaba a nosotros, fue muy agiloso. De repente se tiró unas decisiones no consultadas que la hablaba con los viejos de La Plata, del jefe, por ahí se embarró un año que se vendieron las yeguas, un año que Santa Isabel se quedó sin hembra, pero el resto era todo perfecto, siguió la misma línea, la misma crianza, todo bien. Santa Isabel se ha mantenido en el tiempo porque se ha seguido una línea. Ahora, es una lástima que hoy día no esté compitiendo Santa Isabel, porque yo creo que se echa de menos. Acuérdate que en el rodeo siempre había un criadero que es el que la está llevando y los otros que van compitiendo con él, como le pasó a La Amanecida en su minuto, después fue Santa Isabel. Hoy día, claro. hoy día estará la pelea ahí entre Peleco y Palma. Entonces, que eso es muy bonito que suceda. Y después, un criadero que marque la pausa. La pauta la marca este año Peleco y Palma. Y no nos olvidemos de Agua de los Campos, que ya tiene 3 campeonatos nacionales. Tiene 4. Tiene 3 colleras campeonas de Chile, pero los primeros, el canteado con el Pretal, fueron 2 veces campeones de Chile. No, tiene calla muy recontra buena. La calla bonita lo es. Se ha mantenido la misma, buenísima. Los criaderos que se han mantenido en su línea van a seguir andando bien. ¿Y tú a ti te gusta? Para tu yegua, bueno, tú si me dices que no tienes potro normalmente, que tú te dedicas a las yeguas, tienes que traer un potro siempre para tu yegua. No está ahí en la posibilidad de buscar. Bueno, que yo, gracias a Dios y gracias a Don Agustín, sigo teniendo todas las posibilidades de ir a buscar el potro que mejor me parezca a Santa Isabel. De hecho, tengo yeguas preñadas de potro de Santa Isabel y tengo yeguas preñadas de Peleco. Y tengo yeguas preñadas de Palma. O sea, en el fondo, cualquiera podría tener un criadero de yegua así, porque ¿para qué haya tener un potro si los potros son un cacho? Potro y barraco, no dice el dicho así, barracos y potros, que los críen 8. Exactamente. Bueno, yo tengo un potro y ahora voy a sacar potro ahora en un par de años más. Uno está listo, ya ha corrido ya. Que elijo el contento. Pero yo la verdad que no tenía las condiciones para tener tanto caballo y porque bueno, estaba en lo mío, yo estaba en Santa Isabel, entonces estoy recién armando mi, ¿cómo se llama?
lo que necesito tener. Con yegua hija del escorpión, con yegua hija del talento. ¿Y cuál es el criadero tuyo? ¿Cuál es la línea que más la, bueno, la base, me imagino que son las yeguas guardián que tú tuviste, que algo queda de esa base? Claro, esa y ahora el talento del guardián, del talento, el escándalo y el escorpión. ¿Ah? Por ejemplo, yo tengo una yegua del escándalo que fue muy buena. Una yegua que le da lo mismo como corriera, corría cualquier toro igual. Y esa yegua la tengo parida, me parió del Ronaldo. Una pochanca preciosa, está en punto de amansarse. O sea, la mezcla escándalo, que es la línea que tenía de Santa Isabel con, claro, con Ronaldo, extraordinario. Claro, y tengo otra que ¿cómo se llama? Del escándalo, la tengo preñada el insolente. El insolente es el hijo de la almendra con el nuevo ciego, que un caballo que se dejó, porque la verdad que era un caballo espectacular, y el Lalo dijo, este caballo lo vamos a dejar para reproducirlo. ¿Por qué? No sé, pues esos caballos que nacen cada 500 años. O sea, ¿era un crack? Iba para crack, se corrió en la casa nomás. Y de ese pocho, tengo una yegua también yo que se llama la nieta de la almendra, así se llama. Ah, la nieta de la almendra, ya. Que es una yegua rosa, muy parecida a la almendra, muy parecida. Para mi gusto, mira que me salgo un poco de lo que tú me estás preguntando. Para mi gusto no había nada más perfecto, para el gusto mío, corriendo vaca, que la almendra. Con el viejo Río. Sí, claro. La almendra, pero decir una maravilla en la correa de esa yegua, tú la veías ahí en el campo topear y o sea, da gusto que ojalá hubiese estado todo el día topeándola. Bueno, esta yegua igual, heredó todo lo de la madre. Lalo dice que el insolente va a ser el gran caballo. Es un pocho vallo totora. He acampado el caballo, pero no es nada para gritar vía Chile. Pero sin embargo, su reproducción es espectacular. Y tú siempre te has preocupado también de la morfología, porque tú mezclas y sí, siempre estás participando en las exposiciones. Te gustan los caballos. No solo buenos, sino que además sean bonitos. Me gustan las yeguas bonitas a mí, sí. Y eso era lo bonito de Santa Isabel. Santa Isabel, ¿te acuerdas tú? De repente, nosotros llegamos a tener 4 parejas de yeguas en la competencia, y todas lindas. Sí, pues. Y siempre hubo muchas yeguas que fueron sellos de raza. Toda la línea de la cachita fue casi toda, ella fue sello raza y varias de la descendencia. Da bonito. Bueno, y después al año 95 corriste con el, no sé si decir el más grande, pero al menos el jinete más exitoso, que tiene 9 campeonatos nacionales, que fue Juan Carlos Loaiza, ahí tuviste corriendo la escosa y la escolta, y fueron vicecampeones de Chile. Claro, ahí la volví a cagar yo porque me puse muy goloso en el cuarto animal y me pelé para las patas y se cayó la yegua con Noy. Lo perdimos. No, pero bueno, correr con Juan Carlos, correr con Lalo, correr con el negro, puta, era un agrado. Además de que hemos sido toda la vida recontra amigos. Ahora Juan Carlos tiene al niño, al cachorro. A Juan José. Sí, es un clon. Un clon de Juan Carlos. Así, bueno. Yo no lo he visto, mira, yo lo vi en la final de Criadores del Anco, vimos la serie que se transmitieron, yo no pude ir al Anco, y después vi la serie Campeones, y me impresionó la tranquilidad del niño, es ver a Juan Carlos, porque Juan Carlos, habrá un jinete tranquilo y Juan Carlos en el rodeo. Bueno, el niño es igual. Y tiene 11 años, pues es chiquitito. Sí, pues, sí, esa es la gracia más grande, pues, un
Si lo, muy, lo... gallo, muy gallo, muy gallo, muy gallo. Este es bueno. Sí, y bueno, y después también fuiste, corriste el cuarto toro con el Lalo Cortés, en la escaramuza y la armonía también. Pucha, ni me acuerdo, pero anduvimos, siempre andábamos por ahí cerca. Sí, no se corrieron el cuarto toro ahí. Bueno, y después fuiste vicecampeón en el escándalo con el agravio. Ah, los pochos, claro. Sí, pues, o sea... ¿De qué? O sea, mira, es que volvemos a lo mismo. Tú antes decías, no nos acordamos de cuando el primero ranking del año pasado. Yo creo que hablar de la historia de Santa Isabel, hablar de esos caballos, es muy raro un criadero que hoy día no está en la competencia y marca todos los precios en los remates. Todos los precios, no hay ningún criadero que se le acerque en los precios. Y estamos hablando de un criadero que no está en la competencia. Porque yo entiendo que, y siempre fue así, si tú fuiste campeón de Chile, oye, tu remate ese año, olvídate los precios. Y me parece que corresponde. Ahí estamos viendo unas imágenes del agravio con el escándalo. Es que es lo que estábamos conversando, pues Santa Isabel ha mantenido una línea. Entonces, esto es lo que ha quedado, escucha, perdón. Los bomberos, compadre. Sí, meterle mucha bulla esta cuestión. Cuéntame un poco el escándalo, ¿era tan bueno? Era bueno. ¿Aló? Yo creo que no da pa análisis el escándalo. Y corría poquito, lo sacábamos poco a correr porque el escándalo tuvo una rotación de la tercera falange. Entonces se le rompió la suela de su mano izquierda. Entonces, por esa razón el pocho lo corríamos poco. Y fue desde que se amansó, fue igual. Ese caballo lo amansó Pancho de Serra. Y siempre me decía, amigo, que esta cuestión no es nada caballo, es máquina. Y era como una máquina, él corría, le gustaba correr. Como le gustaba todo eso, esa cantidad de caballos que salieron de ahí. Pero la pregunta, ¿el único jinete del escándalo fuiste tú? No, que ese caballo lo sacó a correr mi ahijado Alberto Yáñez, que es un rodeo de Río Bueno. ¿Ya? Sí. Y en la competencia, el único que compitió con él, no, porque sí, no me acuerdo. Eso sí, después lo tuve yo nomás. Sí, porque ahí se da que el escorpión siempre vimos al Lalo. El talento siempre vimos a Juan Carlos. Y el escándalo te vimos a ti. Que yo claro, diría que no, tú, así fue. Pero el que lo sacó a correr fue mi ahijado. Caballo lo trabajó Pancho Becerra. Y después me lo pasaron, o sea, después lo agarré yo, no es que me lo pasaran ahí. Nosotros nos poníamos de acuerdo, este para ti, este para mí. Ahí nunca se metieron los jefes. Yeah. Lo veíamos nosotros nomás. Y este caballo, el escándalo, y todos los caballos de ahí, todo, aparte de correr, también trabajáis tus caballos, encacháis tus caballos, por los rodeos. Cada uno tenía sus caballos, sí. Y el escándalo no se trabaja, el escándalo andaba, ¿no? Yo tuve el escándalo, tuve el acero, tuve el escritor. Todo eso estuvieron acá en mi casa. Ah, pero los caballos los tenías tú en tu casa. Claro, cada uno trabajaba sus caballos. Ah, por eso que el Lalo está allá en la compañía y está Juan Carlos está en el criadero. Claro, era cada uno donde vivíamos, teníamos los caballos. A mí me mandaron una caché a caballos, yo me hacía cargo de ellos y que salieron a correr. Ya. Yeah. Y nos juntábamos en los rodeos. Acá en el caso del sur, el camión me venía a buscar los caballos el viernes en la noche y íbamos al rodeo que nos tocaba. Si tocaba venir a Osorno,
los caballos llegaban el viernes a mediodía acá al campo mío y de ahí nos corríamos para todos lados, para donde nos correspondía ir. Correcto. Y así fue. Tú tenías una historia de caballo impresionante, porque es lo mismo que me pasaba el otro día en la entrevista Juan Carlos. Los dos tuvieron las posibilidades de estar en los criaderos más importantes en dos etapas del rodeo, como fueron en el caso tuyo La Merecía y ¿cómo se llama? Y Santa Isabel, y los dos corrieron caballos de extraordinario. ¿Cuál para ti? Te voy a poner en problema y como sé que son tantos, nómbrame tres potros que para ti te marcaron en tu vida corralera. ¿De todo lo que yo he visto? Exacto. ¿O lo que yo he corrido? Un par de cada uno, un par que tú has corrido y un par que tú has visto. Bueno, lo que yo he corrido, el escándalo Río Negro, el guardián, y de lo que yo he visto, el reservado, el bellaco. Pucha, que es difícil contestar eso, y tan caballos tan buenos. Esos pochos que tú conversabas recién, los pochos bonitas, eran de la luna. El bellaco era increíble, todavía muy buena, muy, muy buenísima. ¿Y algún caballo castrado que te marcó? ¿De los míos? Sí. De los míos, me puede decir el cachorrito. Perfecto. El cachorrito era de Pato de Sepúlveda, era una sociedad que teníamos los dos. ¿Y ese terminó en manos de Samuel o no? No, de don Gonzalo. Ah, de don Gonzalo Vial. Don Gonzalo, con el ojo que tenía, no le escapaba. Ese caballo lo corrió Galo, tuvo un Champion de Chile casi ganado con el, ¿cómo se llama? El caballo bueno que corría don Gonzalo. No me acuerdo cuál sería, pero... Sí. Y sácame una uva. ¿Qué otro caballo te llama la atención de los actuales? Uf, ya se me olvidó ya. Pero no le digo. Bueno, este año es lo bueno que hay, el caballo que corría el Toto Cortina, espectacular. No sé, pero pucha, este año hubo tantas caballos buenos en la final. Las yeguas de Alfredo con el negro las encuentro también buenísimas. Muy buenas, muy buenas. Muy, muy, muy buenas. Sí. No. A mí hay un caballo que me llena el gusto, que es el que corre Carlos Elamé, el Ronaldinho. Ah, bueno. Ese bueno. Lo encuentro muy bueno, un caballo espectacular. Cacano, ¿y alguna hembra? Que las que te marcaron a ti en tu inicio de tu criadero y lo que te ha tocado correr. ¿La Goraqué? ¿La Goraqué? La Ricachona. Una yegua que era propia hermana de guardián que se llamaba Gotera. Esa no la conoció. La corrió hace muchos años atrás. La misma que Luna. Hasta ya me ha tocado correr yeguas muy buenas. Yo soy más de yeguas que de caballo. Pero sí. Muy buena. La escultura, la estampa. Un montón de yeguas. Y la Cacarita y la Juana, las dos buenas. Ahí tenés la Pelusa, cuando la corriste con la Esperanza. Sí, la Pelusa, la Esperanza. Y la otra buena que se fue para Brasil, desgraciadamente. Era la Esponja, una yegua que era de madre Faustino, de las yeguas más lindas que yo he visto, y buena. Esa yegua se la llevó un señor para Brasil, me parece mucho, fue cuando se fue el señuelo, y luego la Picuna Culebra ya ahí se murió. Claro,
Esponja se llama. Sí, lo que pasa es que ellos tienen unos bichos que son distintos a los nuestros y los caballos no siempre se adaptan. Ese caso de esa yegua, hay varios, nombraban varios que llegaron allá y no sé, y les picó algo. Sin ir más lejos, una yegua de don Gonzalo Vial se bajó en la ¿cómo se llama? Donde está en Uruguayana, donde está la ¿cómo se llama? La aduana, y ahí bajan en un corral, y en ese corral la picó un bicho y se murió la yegua ahí. Chuta. Y responsabilidad tuvimos que pagar nosotros los impuestos y fue ahí, adentro, fíjate. Claro, y aquí en Chile no tenemos esas cosas, o sea, puede pasar, pero no las conocemos al menos. Claro. Cacarito, ¿cómo ves tú el futuro del rodeo? Estoy hablando, y yo sé que estamos en buen pie, tenemos una federación que es potente, tenemos una federación que es sana económicamente, pero yo veo que hoy día se está encareciendo mucho esta cuestión. Y no sé cómo pararlo. ¿Qué ideas se te ocurren a ti para pensar en cómo podemos bajar un poquito los costos? Bueno, hoy día se nos está disparando de una manera increíble. Bueno, lo de bajar los costos en el rodeo lo veo complicado yo, porque nuestro querido Chile tiene cada día menos ganado. Nosotros hoy día apenitas llegamos a 2,5 millones de cabezas. Entonces la escasez de ganado hace que el rodeo sea más difícil. Capaz que de repente haya que tener un chino conocido por ahí que invente un novillo mecánico como el del Negro Cortés, que lo hagamos correr y no sé, porque para mí para tratar el rodeo no existe el sistema. Porque fíjate que el arriendo del ganado hoy día ya está siendo insostenible. Si aquí yo he escuchado decir que han llegado novillos a 140,000 pesos para el centro. En algún momento vamos a tener que hacernos cargo cada uno del novillo que corra. Estamos muy cerca de eso, porque si no se van a morir los clubes. Los clubes vamos a pasos agigantados a que se mueran, porque como tú dices, con mucha razón, está muy caro el rodeo, y claro que sí, pero no tenemos otra forma de abaratar si es que estamos comprando o llevando novillos a los precios en que están. Ahora, no se trata de que nosotros tengamos terneritos chicos y los criemos, porque un ternero de 200 kilos vale, no sé, pues ya 250,000 pesos y los corremos una sola vez. Un novillo de 400 kilos, que es el ideal para nosotros, este año se van a correr a 150 lucas. Entonces, no veo cuál puede ser la forma, querido amigo, de abaratar el rodeo. Ahora, el novillo que nosotros corremos en un rodeo, yo pienso que es lo más barato que tiene el rodeo. Porque tú tenés que agregarle que un caballo bien cuidado, bien mantenido, con sus vitaminas, con su pastito, con su cama limpia, con su, qué sé yo, con su carpa, con todas sus cosas, ese caballo vale 200 lucas al mes. Y lo verdaderamente caro es el caballo, la persona que lo cuida, el arreglador y todas esas cosas. Entonces, lo verdaderamente caro del rodeo es eso. Y el pajeo que nos pegamos durante 6 años trabajando un caballo, al final te das cuenta que gastaste una millonada y el caballo no sirvió. Entonces el rodeo trae una serie de cosas que van encareciendo día a día el rodeo. Y palabra que es cierto, me encantaría decirte, viejo, cuál puede ser el sistema para bajar los costos. Yo no lo veo. Yo me empantano, a mí me cuesta re mucho mantener mi cuestión, y yo soy de este porte.
tú tenés los mismos gatos que tengo yo y tenés que charlarte para el rodeo. Y en el rodeo, bueno, yo me lleno con poco, tú tenés que llenarte con harto más. Hay que gastar plata en eso. Ah, entonces, no, para mí es cierto, no sé decirte, querido amigo, cuál es el sistema. Es que tenés razón. En el fondo uno llega al rodeo y viene con una mochila tan grande de todos los otros gastos que ya el rodeo pasa a ser lo más barato dentro del esquema, pero el mantener la actividad es carísimo. Y no costando poco el rodeo. Un rodeo tan caro como tú dices muy bien, terriblemente caro. Y ahí tienes la razón tú, que nosotros terminamos, tú te puedes ganar un champion como queráis, donde queráis, y bailar la cueca y te hay al tiro para tu casita. Antiguamente no era así. No. La mesa de los campeones era sagrada. Era sagrada y era grande y había que ponerle nomás. Claro. Eso sucedía. Pero bueno. Mira, en el fondo, Cacarito, yo quería que la gente supiera de tus éxitos para atrás, porque todos saben cuántos títulos de Chile tenés, 3, pero no saben de los vicecampeonatos, de los terceros, de los cuartos toros. Yo creo que estar en Rancagua corriendo un cuarto toro tiene un mérito salvaje. Hoy día, son muy poquitos los que pueden decir, yo alguna vez corrí un cuarto toro en Rancagua. Si sumáis, a lo mejor no llegáis a 100 jinetes, 150 jinetes en la historia que han podido correr un cuarto toro. Porque muchos campeonatos se han ido repitiendo. Los buenos jinetes han ganado más de un campeonato. Entonces, yo creo que es un tremendo mérito lo que hiciste tú entre el año 70 y el 90. Fue espectacular, Cacaro. Fueron años súper prósperos y estuviste en 2 criaderos que la llevaron. Tú sabes que la Menecía marcó la pauta y después la marcó Santa Isabel. Eso fue lo que, ¿cómo se llama? Lograron hacer los visionarios viejos que formaron estas cosas. Sí, pero no todos lograron lo que lograste tú como jinete. Tuviste la suerte, como te digo, que se fijaron y llegaste a donde don Alberto, que se fue la primera empujón, y después ir a Santa Isabel a través de Coteco fue otro empujón. Yo creo que son dos. Hay que tener un poquito de suerte en la vida, pero tú aprovechaste las oportunidades. No, yo era agradecido de la vida corralera, muy agradecido. Así que eso, pues, amigo. Oiga, compadre, ha sido un gusto. Siempre los viejos lo quieran escuchar a usted. Así que eso, pues, amigo. Y haga lo que yo le dije. Yo no soy quien para darte consejo, pero trata de hacer un programa con jurados y sería re entretenido y lo haríamos todos y todos te aplaudiríamos, fíjate, porque es necesario. Sí. La pega de los jurados, compadre, ¿tú has jurado alguna vez? Traté y arranqué porque no me sentí capaz. Yo, al primer rodeo que me mandaron, que fue a Punta Arenas, estaba Leo Soto en esa época, me mandó a jurar a Punta Arenas y me encontré tan difuso y dije, yo no sirvo para esto porque me distraía. Mira, siempre la cuento. Estaba jurando y había un viento salvaje y en la mitad de la cancha se le voló el sombrero a un gallo, subió 3-4 metros y partió el sombrero para allá, cruzó la carretera que une Puerto Natales con Punta Arenas y siguió el sombrero. Y de repente veo los aplausos, miro para allá, el toro en el suelo y le digo al secretario, oye, bueno, le dije, ¿qué pasó en la tajada? No sé, me dijo, yo estaba mirando sombrero. ¿Sabes qué? Terminé ese rodeo, por supuesto que pagué la tajada porque no la vi, pero preferí seguirlo a este y le dije al Leo, yo hasta aquí llego. Y de hecho no sé. No, la verdad que yo creo que no estoy capacitado para... ¿El sombrero iba con la cabeza el viejo así nomás? El viejo quedó corriendo. Porque con la estolera se le podía haber cortado la cabeza al viejo, habría pegado con el sombrero.
Exactamente. Ya. Bueno, pero sí, mira, sí, en esta cuestión hay tanta historia y tantas cosas. El rodeo, los que vemos rodeo siempre nos encontramos con cosas divertidas. Pero en el fondo, estoy de acuerdo contigo, estamos en muy buen pie, estamos, pero hay que seguir creciendo y seguir. Yo creo que la competencia no la haya podido parar, ya es algo que se llegó y se quedó y fue. Escúchame. ¿Aló? Sí. Yo creo que la competencia es lo que nos está hoy día, no sé, nos tiene. Compadre. Le agradezco mucho la deferencia que usted, amigo mío, ha tenido una vez más. Hágame el favor de saludar a su familia, a sus chiquillos, que los encuentro espectaculares. Y hágame caso de lo que conversamos recién. ¿Sabe? Con un par de viejos, con un par de jurados. Y ahí lo mismo. Vamos a hacer un programa y va a ser pedido por Cacaro. Y la verdad, sí. Cacarito, los viejos te tienen mucho cariño, los viejos te piden mucho acá en la zona porque eres un viejo acampado que dice las cosas. Hoy día andás más con... Te parece que te tenían medio maneado, pero... Es que hoy día está el presidente Pancho Infante, ese capaz que venga para acá y me apalee. Po. ¿Y para qué hay a pelear a Pancho? Si todos somos amigos de Pancho, si nadie quiere pelear a Pancho. Al que pele la embarro. Pero sí. Ya, Cacarito, te voy a liderar, compadre. Ha sido un tremendo agrado por tercera vez acá en La Paz de los Caballos y espero que no sea la última. Un abrazo grande. Y esperemos vernos ya en persona, ya cuando empiecen los clasificatorios y Rancagua, por ahí nos toparnos este año. Ya, pues, viejo querido, te agradezco mucho yo la invitación. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Igual, compadre, cariño a todos en su casa, que estén todos muy bien. Chao, cariño al Nico. Ya, chao, chao. Hoy destacamos a Ricardo Cacaro de la Fuente, como es conocido en el mundo corralero, en el extraordinario potro Santa Isabel Escándalo. Para eso viajamos de las imágenes a Osorno, al año 1998. La primera vez que Escándalo llega a los clasificatorios. 7 años, este negro cariblanco es acompañado de otro que se convertiría en un crack, el talento. En aquel clasificatorio habían obtenido la collera de potros de Santa Isabel el segundo lugar de la serie mixta criaderos. Sus jinetes, ¿qué se puede decir de ellos que ya no está escrito? Los extraordinarios Juan Carlos Loaiza y Ricardo de la Fuente. Comenzaba lo que se convertiría en uno de los binomios más celebrados por la afición corralera, Ricardo de la Fuente y Escándalo. Ya en el campeonato nacional de ese año, 98, los potros nuevos del criadero Santa Isabel no tuvieron mucha suerte. Era su primera temporada, Escándalo sí, destacándose dentro de la caballada participante. Un potro de sangre azul, hijo del reproductor del siglo, Casas de Polpaico Estribillo, es la yegua Piguchén Ociosa. De lo mejor de Piguchén, al ser hija de Ñipán y la Clementina. Vuelve a los clasificatorios el año 2000. Luis Eduardo Cortés en Picarquín Agravio, el potro negro criado por don Benjamín García Huidobro y Ricardo de la Fuente en su Escándalo. Acá lo vemos en Temuco. El potro elegante, siempre atento al novillo, sin presión en su boca, hacía todo fácil.
una velocidad de patas impresionante. Su calidad vaquera para acomodarse en la tajada sacaba aplausos de quien lo viera. Ese año en Temuco llegaron a 30 puntos en 4 toros, empatando con la collera de Eugenio Mendoza y Alejandro Loaiza. En Amanecer y Matorral el tercer lugar. Los potros del Corral Santa Isabel corrían primeros con el número 6. Sale de la fuente el escándalo a la mano. Punto bueno en el apiñadero. Y a toda velocidad el escándalo le dice hasta ahí nomás al novillo. Y le pone 4 puntos buenos. Es el turno de Cortés para atrás. Cuatro grandes para el agravio. Otro que estaba novito en esa temporada. Solo 6 años del hijo del trago largo. Y de la fuente, confiado en su gran potro, le pone 4 más. Y sería carrera perfecta para el escándalo y el agravio. Los brincantes solo hacen 3 de los buenos. Y el tercer lugar queda para de la fuente y Cortés. En el clasificatorio de Temuco del año 2000, el primer lugar se lo lleva el criadero Santa Isabel. Con Tamayo Loaiza, las yeguas escandalosas y escosas. 34 puntos. Y segundos, Sergio Lavey y Rafael Melo. En Ratero segundo y Relicario con 32. Faltaba así clasificar en el campeonato nacional. La serie de potros reunía las mejores colleras a lo largo del país. Todos de grandes campañas en la temporada y en los clasificatorios. Ricardo de la Fuente lo sabía, pero también sabía que andaba en un Ferrari. Así que aceleró su escándalo y con preciosas atajadas como esta, clasificaron junto a Luis Eduardo Cortés en la gravia. Parciales de 7, 11, 4 y 10, llegando a 25 puntos, 5 en el desempate por el segundo lugar, clasificaron a la final del Campeonato Nacional del año 2000. Los ganadores de esa serie fueron Ricardo y Pedro González, los hermanos, el Níspero y Estañero con 34. Tercero, Juan Martínez y José Muñoz, en Sereno y Chicano, con 25 más 4 puntos. En la serie de campeones seguiría la buena racha para los chamantos del Santa Isabel. Las cámaras de Canal 13, bajo el relato de Arturo Mansur, soñaba Careza, destacaban la calidad de Cacaro y su escándalo. Otro escándalo, a ver qué hace Cacaro y su escándalo, buscando los 4 puntos buenos. Y los consigue. Bueno, y claramente se ve por qué esos son 4 puntos buenos, porque Medina está a punto de escaparse. 4 puntos buenos. Gran llegada de la Fuente. Ricardo de la Fuente, Luis Cortés. Pueden convertirse en los nuevos campeones de Chile. Ahora está Ricardo de la Fuente y Luis Eduardo Cortés en el escándalo de la Santa Isabel. Justamente Ricardo Cacaro a la mano de adelante, arreando Luis Eduardo Cortés. Cacaro vive su escándalo. Un punto bueno. Por dentro el negro Cortés, arreando el negro. Viene en la postura Cacaro, la media luna. Ese año fue redondo para el Santa Isabel.
Juan Carlos Loaiza y Eduardo Tamayo se convertían en campeones de Chile en Escorpión y Talento, y Luis Eduardo Cortés y Ricardo de la Fuente en vicecampeones en Agravio y Escándalo. Cacaro hizo escándalo, tiene 25 más el punto de la salida, 26. Se lo engancha el negro Cortés. A ver qué pasa con Cacaro. Lo echa para atrás. Tres puntos buenos para Ricardo Cacaro de la Fuente. Además, don Ricardo de la Fuente era incluido entre los mejores del siglo XX. Me voy a acercar a Cacaro de la Fuente también. Ricardo Cacaro de la Fuente. Ricardo, bueno, usted como el padre en familia de este equipo de Santa Isabel, ¿eh? ¿Qué le parece esta jornada? Bueno, feliz nosotros, un resultado espectacular para el criadero. Teníamos harta fe a estas dos parejas de Pocho, pero no nos imaginamos nunca de ganar. Bueno, Ricardo, y lo felicito además porque fue elegido uno de los mejores jinetes de todos los tiempos junto a don Ramón Cardemil y don Segundo Zúñiga. Yo creo que don Segundo Zúñiga y don Ramón lo tienen muy merecido. A mí, honradamente, le digo que me falta y creo que hay gente bastante mejor a mí en el tiempo y en esta actualidad igual. Lo felicito, Ricardo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ahí estaba otro de los grandes, Ricardo Cacaro de la Fuente. Hay mucha emoción en este momento aquí. Se van a hacer la entrega de los premios. Arturo, Soledad, la verdad que hemos vivido una jornada maravillosa. Hay mucha alegría entre los jinetes. Y yo le digo, me alegro que Canal 13 de Televisión haya demostrado que es posible demostrar a la gente un espectáculo esencialmente chileno. Nos vamos al 2001. De la Fuente y Cortés pasan los potros en el clasificatorio de Los Ángeles. Escándalo, como siempre, dando espectáculo con De la Fuente. En Rancagua corrían por derecho propio las series de clasificación, al ser los vicecampeones de Chile vigentes. La serie de potros estuvo brava como nunca. Altos puntajes dejan al Escándalo y al Agravio a la espera de las libres, pese a haber llegado a 26 puntos en 4 toros. Sin embargo, Escándalo y De la Fuente dan un taco con los novillos de la serie de potros. Suerte vendría al día siguiente en la mañana. Salen segundos en la primera libre A. Las apuestas para la final, sin duda que muchas de ellas eran para De la Fuente y Cortés, en Escándalo y Agravio, pero el rodeo es incierto. Y a qué gran campeón no le han salido las cosas en una tarde. Una tijera en la cancha. Un novillo que se carga en la zona de atajada y dos puntos malos en la primera. Cortés que no logra marcar para la mano atrás en el Agravio. Y en la última, Ricardo Cacaro de la Fuente despide de campeonatos nacionales al gran potro Escándalo con una atajada de cuatro puntos buenos. Una lesión se retira de la alta competencia y hoy en la reproducción es un destacado bueno amateur, donde su sangre es muy buscada. Terminamos este capítulo con parte de la entrevista de don Ricardo de la Fuente para el anuario del año 2000, donde destaca su querido Escándalo. MC Remolques. Somos fabricación de remolques para todo tipo de cargas, con un enfoque especial en carros para caballo, estilo americano. Fabricamos carros según la necesidad del cliente. Usamos los mejores materiales del mercado, diferentes medidas y colores, finas terminaciones. Para consultas y cotizaciones, llámenos al +569 4205 8000. Búsquenos en Instagram como MC Remolques. MC Remolques. Calidad a toda prueba. Estamos ubicados en San Fernando, Chile.
En Curicó va a encontrar una talabartería de gran trayectoria y excelente calidad. Talabartería El Monte. Somos fabricación de artículos corraleros, ventas por mayor y al detalle. Contamos con una gran variedad como riendas, lazos, cabezadas, cinturones, cartucheras, billeteras, bozalillos, monturas, estribos, espuelas, carpas para caballo, mantas y mucho más. Todos nuestros productos son garantizados y de gran calidad. Contáctenos al más 569-8721-9273. Único local en kilómetro 185, lado norte, ruta 5 sur en Curicó. Talabartería El Monte. Calidad garantizada. La buena carne. Ricas carnes nacionales, todos los cortes. Vacuno, pollo, cerdo, todo en un solo lugar. Rotisería, panadería, pastelería, lácteos, abarrotes, licores y mucho más. La buena carne, las cosas ricas de Talca, en Una Norte, esquina 6 Oriente. Visítenos y se sorprenderá. Nuestros productos son con altos estándares de calidad. La buena carne, la esquina de las cosas ricas en Talca. Clínica Veterinaria y Centro de Reproducción Equina Ecusvet del Dr. Javier Tapia Berli ofrece servicios de inseminación artificial, transferencia embrionaria, congelación seminal y banco de semen. Además, dentro de sus servicios clínicos cuenta con radiografías, ecografías, cirugía electiva, consultas a terreno y asesorías integrales a criaderos. Clínica Veterinaria y Centro de Reproducción Equina Ecusvet del Dr. Javier Tapia Berli. ¿Ya conocieron nuestros servicios? Mi nombre es Javier Tapia Berli, médico veterinario. Los invito a visitarnos en el kilómetro 11, camino a Colbún, o agenden su visita en terreno. ¡Los esperamos! Rincón Equino trae para ustedes los mejores suplementos, alimentos, vitaminas, accesorios y todo lo que necesita para su caballo. Las mejores marcas a los mejores precios, con entregas en la comodidad de su hogar sin costo adicional. Además cuenta con asesoría gratuita para todos sus clientes y también servicio de odontología equina a cargo de su dueña, la señorita Camila Donaire Barrios, médico veterinario de la Universidad de Concepción. Contáctenos en nuestro fondo WhatsApp más 569-8501-0989. Búsquenos en Instagram como Rincón Equino. Despachamos en la 7ª-8ª región y enviamos a todo Chile. Rincón Equino. Una empresa consolidada en el rubro, 20 años de experiencia. Contamos con 5 equipos disponibles para atender desde la región metropolitana hasta la 8ª región. Contamos con modernas máquinas de última generación. Cotice y trabaje con nosotros. Herrera Hermano, sabemos de forraje. Ruta 5 Sur, kilómetro 264, comuna de Maule. Super Caballo, producto único en el mercado, suplemento completo para la dieta del caballo en entrenamiento y competencia, 4 en 1, multivitamínico, isotónico, protector articular y mejora para los cascos, un producto fácil de usar al ser todo en 1, contáctenos y conozca de Super Caballo en www.supercaballo.cl, en nuestro WhatsApp al más 569-6149-2826. O en Instagram como Suplemento Super Caballo. Suplemento Super Caballo.
¿Sabía usted que en Talca cuenta con un especialista en carne porcionada en la medida justa para su negocio? Así es, Carnes La Fortuna, enfocada en entregar productos frescos y de calidad. Entre nuestros productos contamos con churrascos de vacuno, pollo y cerdo para sangucherías, fuentes de soda y restaurant. Bandejas porcionadas para almacenes, minimarkets, supermercados con carne molida, bistec, chuletas de cerdo, carne picada, osobuco de vacuno, cazuela surtida y mucho más. Haga rendir su negocio con Carnes La Fortuna. Despachamos de lunes a sábado. Carnes La Fortuna, en 3 Oriente, esquina 6 Sur, 976. Para consultas y pedidos, más 569-4256-4058. Visítenos también en redes sociales como Carnes La Fortuna o visite nuestra página web carneslafortuna.cl. Liceo Agrícola de Duao, estamos practicando doma. La doma consiste en fortalecer la relación persona-caballo. Yo les enseño una técnica en base al lenguaje con el caballo, tienen que aprender todo cómo los caballos se comunican en forma corporal. Acá hay medialunas, hay picaderos, tienen unas maravillosas pesebreras, instalaciones son de primer nivel. La escuela es, aparte de ser preciosa, tenemos buenos profesores, un espacio gigante para aprender. Aparte de los caballos, se enseña de la agricultura, se enseña todo lo que tiene que ver con el campo chileno y nuestras tradiciones también. Sombrerería Río Aconcagua. Venta de sombreros a medida, chupallas, planchados, transformaciones, arreglos en general. Además, mantas, espuelas, taloneras, rienderos. Don Jorge Castro Rojas los espera en 25 Sur, 9 y media Oriente C, Villa Francia, en Talca. Haga sus consultas a nuestro fono WhatsApp más 569-9766-4345 o llámenos al 992-44-0662. Sombrerería Río Aconcagua. Expertos profesionales en chupalla y sombrero de huaso.